para todos ustedes. Bienvenidos a Melate Estelar por la pantalla de Zona Latina. Un nuevo programa, mucha novedad en términos de farándula, de espectáculo, todo lo que está pasando con los reality, lo que pasa en el Buenos Días a Todos, terremoto en Televisión Nacional de Chile. Vamos a estar analizando absolutamente todo acá en Melate. Pero comenzamos a presentar a nuestro panel, a mi mano izquierda, la gran Katy Barriga. ¿Cómo estamos, Katy? Bien movida con distintas cosas entretenidas. Quiero aprovechar de saludar al Mati y a Frank que se preocupan del maquillaje y del peinado. Pero espectacular. Así que para ellos. Muy pero bueno, me gustó tu peinado hoy día, Katy, un estilo medio paquita, medio chucha. ¿Por qué paquita? Porque me lo habían comentado. Katy, por favor. ¿Ves que te gusta? Oye, le gusta la Fueron Katy, mala onda, ¿sabes? Sí, ella es linda, hermosa. ¿Y han visto su Instagram? Sigue trabajando con los niños. Sí. Muchas gracias, Katy. Vamos a estar analizando toda la televisión, todo el espectáculo. Y saludamos también, absolutamente rojo, nuestra querida Yasmín Valdés. Guapísima también, Yasmín Valdés, que se hace cita en este Melate Estelar por las pantallas de Zona Latina. Muy bien. Muchas gracias. Nuestra Madonna chilena. Sí. Come on, Vogue, let your body move to the music. Hey, 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 Borderline, she's legend. ¡Uy, qué pesado! ¡Aló, seguridad! Touch for the very first time. ¡Ay, like Virgin! Con ánimo de viernes, con sábado, con Britney Spears. Amigos, hay otro cupo. Antonella, Antonella. Hay Open English, hay Open English. De todas maneras, muy bien. Bienvenida, mi querida Yamine. También presentamos de Celeste Enter con una corbata maravillosa. Qué bueno que cuando yo le doy un regalo se lo ponga, mi querido Luis Andrés. El Ramichito, bienvenido. Con hartas papitas para hoy día, también con una nota espectacular de Junior Play hoy, con todos los detalles de este personaje que sin duda ha revolucionado la pantalla de Canal 13. Pero viene una nota espectacular de Junior Play hoy, también todos los comentarios de Tierra Brava, Tierra Amarilla, 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 Tierra Brava. Amarilla, Amarilla, Amarilla. Y seguimos presentando a nuestro panel, el gran Sergio Rojas Lorca. La verdad es que yo no traigo nada. Solo traigo mi cuerpo, mi calavera. Cada día más delgado, amigo. Cada día más delgado. Oye, la calavera es verdad. ¿Sabes qué se ha ido? Estás en los huesos, sí, amigo. Estoy en los huesos. Esto es que estoy en los huesos. No, en los huesos. Una cosa impresionante. ¿Estás preparado para Halloween? ¿Están todos haciendo sus disfraces? Amigos míos, está bonita la polera para Halloween. Presentamos acá a Melate. Yo también quiero presentar mi canción. Conduce este programa Daniel Guau González. Muy bien. Mira. Y esto es Arte Elegante, va y viene, una tremenda canción. Saludos a Robertito, saludos a Arte Elegante, música urbana Arte también. Elegante. Muy elegante. ¡Aló! ¡Aló! ¡Otro cupo más, por favor! ¡Aló! ¡Más excelente! ¡Excelente! Sí, Robertito, con mi cariño para ti, de Arte Elegante, desde acá, desde Melate. Escuchen esta canción, búsquenla, va y viene. Lo que dice esta canción es muy lindo. Dice que la plata va y viene, que no hay que fijarse más lo que se va que lo que viene. Es verdad. La canción debería decir que venga nomás. Que venga nomás. Hoy tengo una duda acerca de Sergio Rojas. Fíjense que él partió entusiasmado en su gimnasio. Él iba con su toalla como un paño de cocina. Pero finalmente lo vi entusiasmado. Tú que lo conoces más, mi querido Luis. Subía historias que en la narconave, que en no sé qué. No hablemos. Realmente no ha seguido yendo, parece que no. Fue dos días. Porque esta semana te fui a ayudar a vos, pues pajarón. ¿En qué me ayudaste? ¿En qué? En ir ahí con todos esos traficantes que tuve que ir a meterme. Perdón, el gimnasio le duró dos días. Con Goy comiendo, ahí andaban. Y también fui a comer a Caletón. Sí, no. Aquí está prohibido mencionar ese local porque nunca nos han invitado. Así que no. Está prohibido mencionar esa caleta porque hay que ir. Porque no nos han invitado. Así que te invitamos cuando quieras. Cuando tú quieras, no necesitas invitación. Mira, el otro día Sergio me acompañó porque yo quedé en Parapichiremu, me vine en bus. Ya hace muchos años que no viajaba en bus. Y se vino como con jockey, con gorro, porque la gente podía reconocer. Me quiero detener acá. Te subiste como con buzo, con jockey, para que la gente no te conociera. Con un jockey y con lente. Pero igual la gente me reconoció, pues. Igual me saqué fotos con ¿Qué te decían en el bus? El de la tele. Pero mira, quería contarles que Sergio me acompañó. Pero te viniste reclinable.
Ah, sí, salió tipo, cama, dos pisos, ¿cómo era? ¿Cómo era? No, fue normal, pues, no sé. ¿Pero lo reclinaste? Sí, ¿por qué? Era en altura, era abajo. Ay, son tontos. Pero la, las cosas que vine Daniel, porque quedé en pana. Un urbano. Vine a buscar un repuesto que no estaba en Chilema. Le digo, Sergio, acompáñame a comprar el repuesto y vamos a 10 de julio a comprar el repuesto. Entonces yo te acompaño, hermano, me dice Sergio. Hermano, compadre. Vamos 10 de julio en su narcocamioneta y dejamos estacionar estaciones aquí. La estaciona, nos bajamos a preguntar por el repuesto. 3 minutos. Y volvimos y le habían robado los tremendos espejos a la camioneta de Sergio Rojas. ¿De tu camioneta narco? Le robaron los 3. Donde dicen en 10 de julio, cuando te dicen el cambio de la. De la plumilla. 2000. 2500. Oye, esa te la hicieron a la vez. ¿Hicieron? Sí. No. Oye, todavía. ¿Sabes que toda esta gente de culo todavía tiene el póster de la Pamela Díaz? Sí, el de Morenita. El de Morenita. Porque yo he visto que de repente incluso como que se toquetean los cayeron. Ay, pero ¿cómo lo has visto? Amigos míos, arranca acá nuestro programa. Atención, a propósito de Pamela Díaz, tenemos novedades de Tierra Brava, tenemos novedades de Pamela Díaz, pero arrancamos. Música de atención, mi querido señor director. Usted quizás anoche. Mira lo que le voy a contar. Quizás anoche, quizás la noche del jueves, no vio por las pantallas de Zona Latina, no vio por las pantallas de Zona Estrella a Daniel Aránguiz. Ya no tiene mi estudio. ¡Mi estudio! ¿La echaron? ¿Qué pasó con Daniela? No me digáis que volvió con el Jorge. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! No me digáis que anda buscando más calzones. No, que ahí sí que me muero. Fue despedida. Yo si fuera camionero, un detalle, el otro día se estacionó al lado de mi auto la camioneta de Jorge Valdivia en la radio. Yo estacionado al lado. ¿A qué fue? Porque está en ADN. Espérate, ¿tú trabajas con él? Trabajamos en el mismo consorcio. ¿Y no te has topado así, pero cara a cara? No, el otro día saliendo y él iba llegando, pero no me dio. ¿Y nunca te ha increpado, Daniel, estando tan cerquita? Porque es que igual por ahí se molestan de que en el fondo tú puedes no nos topamos de horario, pero esta vez sí, porque él llegó antes, pues se tenía que ir en la van de la radio a cubrir los Juegos Panamericanos. Ya, pero ¿sabes lo que tenés que hacer tú? Tenés que hacer vivo. Deberías ir grabar y como que mirar para adentro, porque imagínate te encontré poniendo un calzón tirado. Grande la camioneta, como la de Sergio. Es como la de Sergio, la verdad, la cosa que tienen el mismo gusto. Entonces, además, grandes, muy fáciles de estacionar, debo decir. Entonces, porque allá voy. Quiero estacionar la camioneta de él al lado de mi auto y miré para adentro. Qué sabro, ¿verdad? Qué cuché. Daniel, tú quieres vivir, Daniel, con una GoPro pegada en alguna parte. Claro, miré para adentro de la camioneta. No puedo mencionar lo que era. No puedo mencionar lo que era. Una mujer. No, está cerradita la camioneta, pero no puedo mencionar lo que era. Me imagino que es como un segundo hogar el auto. Como que tiene. Sí, es como un segundo hogar. Sí. Pero ¿viste ropa, por ejemplo? Ropa. Había ropa. Carteras, pero zapatos, vi ropa de ambos géneros, ¿ya? Ay, pero era ropa. Un bolso, también un bolso. De documentos, de. Pero tengo una pregunta: ¿era ropa de mujer ejecutiva? ¿O de mujer más alocada? Discotequera. Discotequera. Sí, porque las que subías tú antes dejaban látigos, te digo. Cuando abrías la maletera de tu auto serían látigos. Eso fue una vez hace mucho tiempo. En el año 2003-2004, una estaba yo andando con una niña. Muy tímida. Desatímida. Una desatímida. Y la verdad, la cosa es que me prestó su auto. Entonces ella me prestó su auto. Tenía un caño, yo estaba, claro, porque en ese tiempo tenía menos respaldo que un puff. Entonces ella me prestó su auto. Y pasé por un lomo de toro y le pinché la rueda al auto. Yo andaba mis minutos de locura. Le pinché la rueda al auto. Entonces dije, voy a cambiar la rueda. Por eso abriste atrás. Voy a cambiar el repuesto. Yo nunca me iba a meter en la maleta. Voy a cambiar el repuesto, pero no. Tú abrías la maleta del auto y estaba todo impecable, todo bien. Pero fíjate que uno estaba todo bien, estaba todo, por ejemplo, había un triángulo, había un extinguidor. Lo que tiene que haber. Listo, entonces dije, tengo que cambiar el repuesto del auto porque había pinchado en el auto de ella. Abro la tapita de la maleta para sacar la rueda de repuesto. ¿Y sale Miguelito? No, ¿qué salió? Y adivinen qué salió, literalmente. ¿Quién? ¿Sabes qué salió? Happy Jay. Completo. No. Era una tienda de Happy Jane que había ahí. ¿Pero había látigos, había juguetitos.
¿Cuál fue tu primera? ¿Pero qué hiciste con eso? ¿Cerraste o te quedaste mirando? No, saqué la rueda de repuesto y me quedé ahí. Después preguntarle para qué eran esas pero cosas. Claro, ¿por qué andaba con eso en el auto con tantas cosas? Si tú sabes, o la galería. Ay, ¿por qué iba a andar para limpiar? ¿Quién lo ocupaba de limpiar vidrio? No, pero tantas cosas no voy a andar con, a meterte eso. No, pero... Ay, ¿qué le pasa? Sí, pero bravo. Porque creo que porque seguramente lo ocupaba con sus parejas o algo. Pero como si andaba conmigo. Sí, pues. Ay, contigo no lo ocupaba. Nunca lo había visto. Esa mujer era de aquella. Oye, yo nunca vi ese juguetito, no vi ese látigo. Pero tú no sabías que ella tenía todas esas cosas juntas. No tenía idea, pero si tú cuando abrías la maleta del auto, se veía todo bien. Al abrir la tapita para ir a buscar la rueda de repuesto, dentro de la rueda de repuesto estaba todo esto. ¿Escondía? Había juguetes. Pero vendía, a lo mejor vendía juguetes. Lápiz labial. Pero, ¿para qué no? Ahí no quiero. ¿Pero lápiz labial aumenta volumen de labios? ¿Lip plum plum? ¿Qué es lo que sea? A ver, perdón. Ese auto era el de Katy Barriga. ¿Qué es lo que es el flip flumber? No, es para aumentar el volumen de tus labios. Y eso es para la. Para no, hacer, no es para cosas. Ustedes piensan en la pura maldad. Es para. Porque está hablando de encontró cosas para la maldad, po. Claro. Pero tú, para el delicioso. Pero tengo una pregunta. Tú tienes el lápiz. Claro, o sea, no, pero porque tú ahora. No, accesorio para el delicioso. Es para el delicioso. ¿De qué estás hablando? Sí, está bien, ya mismo. Porque la maldad es deliciosa. De la boca. No, yo quiero preguntar si ahora tú tienes, por ejemplo, el labio hinchado. Qué tonto. No, porque no sé, Katy, es normal. Pero antes de venir acá. Ah, pero antes está con el lip, no sé cuánto sé que yo me aplico el lip plumper. Ah, ya. Por ejemplo, antes de venir acá, ¿te aplicaste un lip plumper? Siempre me aplico el lip plumper. Bueno, en TikTok hay unos tutoriales donde una chica enseña y con un vaso succiona y te sale el labio gigante. ¿Han visto, no? ¿Y dónde? ¿Verdad? Pero si nosotros tiramos a la Katy ahora a un monitor, se queda pegado. No, y esta cuestión pica. ¿Ah? Pica porque no, como esos monos que uno los retal en el vino y iban bajando. Y que iban bajando. Iban haciendo un chupón para abajo. Ah, pero espérate. Hay lápiz labial que te aumenta el grosor del labio. Pica porque es en base a jengibre. Entonces pica y aumenta. O pimienta también. Jengibre y pimienta. Pero no, con todo respeto, se usa en el día a día. ¿Así? Pero te lo puedes echar en todas partes. Así que hay. ¿Cómo va a quedar? No, pues es una intervención. No sé qué hizo la niña. No, pero ni le puede dar alergia también. Esa es la prueba del vaso. Sí, más que prueba el vaso. ¿Cuál es la prueba del vaso? ¿Cómo se hace? Pero ahí. Como la botota que se hace el africano. No, aún no vamos hablando, pero espérate, pero ahí hay horas de ejercicio. Pero esos son tutoriales que hacen las chinas. Sí, me está imaginando el vaso. Que tiene que ver con el oriente, que viene como esa tendencia a tener como los labios bien gruesos. Ah, ya. Hoy en día. Okay. Y ellas enseñan que chupando el vaso. ¿Qué chupando le, qué? Se le hinchan los labios. No, pero Lucho, te digo algo. ¿Pero eso... cómo tiene que chupar el vaso? No. ¿Cómo? Así, po. A ver, enseña. Por aquí. Enseña. O sea, es como hacer una succión. ¿Tienen con un aire. Vaso más angosto? Porque está ¿cómo voy a chupar el vaso, Lucho? Pero es como hacer un ¿tienen africano. Tienen un vaso más pequeño. Una succión tú... que no te quede oxígeno dentro del vaso, así. ¿Y por qué estás tan interesado en eso? No, porque he visto los tutoriales. Lo que sí se puede ejercitar. La boca se ejercita todos los días. Tiene que hacer este movimiento. Ah, mira. Porque esto el macetero. ¿Pero puedes ir a la cámara, por favor? Mira, así. Ahí está con el ejercicio, mira. Ah, ok. Tú fortaleces la musculatura de acá. Bueno, yo hablo tres horas en la radio, donde ejercito mucho la musculatura. Ahí está, mira. Soy una persona. Y la lengua también. Yo sí tengo que tener la lengua más rápida al oeste. No, pero eso no te creo. Sí, es verdad. Te creo. Uy, ¿cómo habláis tanto, Daniel, en la mañana? Ok. Sí, bueno, el asunto es que, tomé todo eso de la niña y ahí terminamos la relación. Porque si ¿por yo no, qué? Porque yo no conocí eso, argumento. Pero si a mí mi marido me regaló una caja de esas cuestiones. Oye, no, tu marido te lo hacen champa. ¿Dónde fue que lo hicieron esa vez? En esa cuestión de en el auto. Pero tu marido te regaló una caja. No, se llama champa. ¿Cómo se llama? La coronta. En la coronta. Imagínense, lo hace la coronta, en la champa. ¿Qué? ¿Sabes qué? Hay que pedir un respeto a tu marido. No, pero a mí es más, Katy, que dejáis la pelota dando un bote. Lo que pasa es que, hablando de los juguetes, esto fue hace como 2 años, más o menos. No sé si fue para mi cumpleaños, para una cuestión, me llegó una caja con todas las cuestiones de todos los colores. Ahora entiendo por qué no va a trabajar, porque está lo un conejo, un... Yo decía, pero dejó este regalo porque él empezó a asistir más al Congreso, una cosa así. Él me regaló eso. Pero para dejarte en reemplazo de él. Yo no entiendo. No lo entendí, pero era una caja de Happy Jane llena de todos los monos estos. También salían estas cartas. ¿Y eso lo juegan ustedes?
No, la tengo guardada. No, pero ¿cómo? Nunca no lo he utilizado. No me gustó a mí. Es que, ¿hay mujeres que no le gusta que le regalen esas cosas? A mí no me gustó. No. Yo le dije, ¿por qué me regalaste un tío? Dije yo. Es que no me gustó porque... No, pero a mí no me gusta. Y digo, bueno, lo ocupo yo. No, sí lo probé, pero no me gustaron. No sé qué opináis tú, Yasmín, pero a mí no me gustaron. No, pero no que es muy, muy helado, ponte tú una gelatina muy helada. Hay un conejito. Hay un conejito que él... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Rosado! ¡Rosado! Ya, pero no me gustó. No ya. Me gustó. La verdad que yo sé que hay gente que les gusta y obviamente hay personas que a lo mejor están también sin pareja en algún momento y hacen deporte. Pero eso es entretenido. Hacerlo en pareja con los juguetes también. Sí, pero hay unos que son para hacer una persona más lúdica. Fíjate, yo la hacía más conservadora con marido y me estoy dando cuenta que es un alocado. Sí. ¡Sí! ¡Oye! ¡Miren la cara! ¡Te regaló el conejo erótico! Quizás por eso se dejó el bigotito. ¡Ay, Daniel! ¡Encuentre la coneja! No. Ya vamos al tema que nos convoca. Nosotros hacemos, saludos a Happy Jane. Oye, nosotros lo hacemos farándula y nos vamos inmediatamente, amigos míos. Ya lo saben. Bueno, yo les contaba que no estuvo en Zona Estrella, no ha estado en nuestro canal, nada más y nada menos que Daniel Aránguiz, porque se confirma su participación en Tierra Brava, mi querido Luchito Sandoval. Exactamente. Fueron las últimas horas de Daniel Aránguiz acá en nuestro país. En estos momentos debe estar ordenando su maleta, porque tengo entendido que el día de mañana parte rumbo a Perú al ingreso de Tierra Brava. El día lunes estaría ingresando entonces al reality con toda esta artillería, con toda esta rabia en contra de Luis Mateucci, a encararlo todo lo que ha hecho sin la presencia de Daniela Aránguiz. Bueno, lo dijimos hace 3 semanas acá en el Melate. Ella nos había desmentido de alguna manera, dijo, no, imposible. Y finalmente se concreta la participación de ella en Tierra Brava. Tengo entendido que cerró por 2 semanas. Ahí tenemos, mira, prepárate, Mateucci, Daniel Fonsalía asegura que Daniela Aránguiz entra a Tierra Brava. Eso fue hace un par. Y ella lo negó. Mira, lo dijimos el 11 de octubre. Hace harto rato. Tú lo sabías. Mira, la verdad es que a mí me informan que efectivamente la oferta económica fue brutal, brutal. Y ella además tiene intención... ¿Cuánto sería brutal? Es que es muy brutal. No creo que tan brutal. Es muy brutal. Y lo otro que te digo es que ella tiene una intención clara, ¿sabes de qué? De ir a enfrentar y aclarar algunos puntos con ese tal Mateucci. Ahora, Mateucci. Ella entraría el día lunes ya a grabar directamente, mi querido sí. Luis, ahí a la granja o a la casa que tiene, ¿no es cierto? Porque a la hacienda. Es efectivo lo que yo había analizado como televisión. Tengo entendido que Pamela Díaz se viene el día jueves, por lo tanto, alcanza a ser una transición entre la llegada de Daniel Aránguiz. Por eso el canal le habría pedido a Pamela que se quedara una semana más. Pamela, tengo entendido que negoció una semana más para quedarse en el reality, para hacer la transición, claro. Soltar un poquito a Pamela y quedar como la mujer líder del reality, Daniel Aránguiz. Pero líder momentáneamente, porque al parecer no son muchos días los que estaría Daniela, porque esa es la oferta que le habían hecho, ¿cierto? Que era lo que habíamos conversado, que no era una semana, no eran 2 semanas, sino que eran momentos para enfrentar ciertas situaciones. Yo creo que la chama con ella, yo creo que ahí va a haber un tema potente, porque no sé si ustedes vieron la escena de Chama sobre. Aquí hay una estrategia, estrategia más del canal y también de Daniel y Pamela. Lo que yo puedo leer desde afuera es que entra Daniel Aránguiz 2 semanas. Es un semidescanso que le darían a Pamela Díaz para que ella venga a ver a sus hijos, haga sus compromisos, 2 semanas fuera, y luego se reintegraría Pamela Díaz, eso hay que negociarlo de alguna manera, y ahí Daniel Aránguiz o se vendría o quedarían como las dos grandes líderes, Daniela y Pamela, de este reality. No es menor que antes del encierro, y fíjense que lo que les voy a decir acá, estratégicamente, que me gusta analizar a mí la televisión, no es menor que antes del encierro haya quedado grabado un programa sin editar de Pamela Díaz con Daniel Aránguiz. Claro, todo donde el debut, de ese programa sin editar de YouTube de Pamela Díaz, se hizo su estreno ya con Pamela encerrada. Entonces hay toda una estrategia. Oye, tengo un dato. Totalmente, finalmente, la negociación de Pamela Díaz tiene que ver con que ella entró en una primera etapa, ¿cierto? No se sabía cómo le iba a ir al reality en cuanto a sintonía y en cuanto a auspiciadores. Pero los resultados han sido increíblemente óptimos para Canal 13. Quieren hacer una larga del reality, varias semanas más, un par de meses, no lo sé. Entonces Pamela Díaz ahora está en pie de poder negociar lo que ella quiera pedir
supuestamente se la va a cumplir porque es la protagonista de este reality. Pero además que es súper importante porque Pamela, que obviamente todos sabemos que tiene información de afuera, ¿verdad? Entonces cuando le dijeron que, la, que estaba haciendo el loco junto también a este chico, ¿verdad? Jonathan. Que hay una fan que tiene más intenciones con Miguelito que con Pamela Díaz. Entonces, ¿qué hace Pamela también? Tiene que salir a limpiar un poco esta imagen porque está haciendo el loco de buenas cuentas y volver con una estrategia reloaded. Ahora, lo que pasa es que Canal 13 también de alguna forma... ¿Viste que ahí tiene mira, onda? Se convenció, ojo, mira, llegaría Daniel Arangue el lunes, Pamela sale el día jueves, Pamela sale por 2 semanas, Canal 13 se convenció, amigos míos, que no estamos en presencia de un reality show. No. Se convenció que estamos en presencia de un programa de televisión, donde obviamente sí, cada uno de los integrantes de puede hacer. Por eso que permite las filtraciones, por eso que permite sí. dar información a sus participantes y por eso que a sus eliminados... los entrevista en sus mismas plataformas, en su mismo canal, que es lo que pasó con Simón. Ellos ya entendieron el canal que esto es un programa, mi querida Yami. Yo también creo lo mismo, lo tienen muy claro los personajes protagónicos, que ha sido el caso de Pamela durante toda esta primera Simón, etapa de reality, como tú dices, señora, amigo. ¿Ese Simón? No, Simón es el niño de el pelo rubio. La señora, que no binario, que no binario. Señora. La señora. ¿Tú no, como no binario, ni hombre ni mujer. ¿Cómo invitas tú a Simón? A ver, pero no, ya, no, ¿cómo estás, Simón? No me acuerdo cómo hablaba, no me acuerdo cómo hablaba. Dale. Como así, como que estoy súper acá. Esto me encuentro una. Él es muy histriónico. Lindo de esto estar acá. Y un poco como un tonito muy. ¿Te volvería a encerrar, Simón? Ay, no, la verdad es que no. Me gusta acá la gente. La Pamela dice que tú eras un poco cagüinero. Ay, superas lo que dice de ti. Oye, yo estoy repleto con la Pamela porque yo creo que Pamela, igual, aparte de salir por su contrato y porque quiere ver a los hijos, qué sé yo, yo también creo, por lo que vimos en la entrevista de Velvet, que ella antes había comentado lo que fue la sensación de ella cuando vio las imágenes de Jean-Philippe besándose en una discoteca con la chica y que le había subido así como una sensación le casi como de una taquicardia. Le dio una taquicardia, como una crisis de pánico por ver las imágenes, y sabemos que eso le afectó muchísimo. Pero ¿sabes qué pasa, Yamín? Mira, lo que yo dice creo Daniel, que Pamela viene es a ordenar mira, eso esto también. Es lo que dice Daniel, esto es un programa de televisión. Pamela Díaz, lo que ha contado en televisión, tú que la conoces muy bien, no voy a decir cuánto, pero la conoces bastante bien. Suficiente. Suficiente. Más que suficiente. No, suficiente. Deberías conocerla menos. De hecho, deberías no conocerla. Ella, en este reality show, está haciendo un programa. ¿O ustedes creen que ella habló con Max Cabezón porque no sabía que se le olvidó que estaba en la tele de Jean-Philippe? Obvio que lo hizo a propósito. El reality... No. ¿Qué te toca decir a ti? El reality ya se transformó en un programa de televisión, eso está claro. Le llega información a los participantes. Es más, incluso esto no está confirmado, por lo tanto, es solamente un rumor. Incluso tengo entendido que algunos medios tienen la autorización para hablar con alguno de los participantes, entre ellos Lun. Me dijeron que Lun podría estar hablando con alguno de los participantes y ahí sacaría algún tipo de cuñas. Para complementar la información que estamos entregando, fíjense que a mí me llega también un dato muy certero y muy bueno también de Perú, que tiene que ver con Jonathan. Porque a él, como todos los participantes, le habrían filtrado mucha información claro. de lo que está ocurriendo afuera. Y él se habría enterado de toda esta bataola mediática de su figura, donde supuestamente estaba colgándose Pamela Díaz, donde tenía han salido los amores, ¿cierto?, que tenía en el extranjero, y él, me dicen, habría o estaría cayendo como en una especie de depresión, un periodo depresivo, que necesitaba ayuda psicológica para poder volver a ser el Jonathan que era antes, porque está muy apagado, está muy triste, está muy preocupado. ¿Por qué lo pillaron? ¿De claro, que lo pillaron? No, pero sí, él confesó. Porque su imagen quedó por el suelo, siente él. Por lo tanto, todo esto está con mucha ayuda para poder levantar el ánimo de él, que dicen que está completamente perdido en el horizonte. Ahora, de alguna manera, Pamela sale, va a estar 2 semanas. Eso está, ojo, no es nada oficial, pero tiene que negociar. De hecho, esta última semana se negoció distinto a cómo venían las negociaciones desde el primer minuto. Y claro, es un programa de televisión y no descarta Canal 13, como es reality, que esto no tenga casi un fin. No se descarta en Canal 13 que las piezas, es decir, los participantes ingresen, salgan, incluso también invitar a personas nuevas. No se descarta, por ejemplo, llevar un Sergio Rojo, Daniel, una Cati Barriga, una Yamín, a un Luis Sandoval. Daniel, pero como tú dices, se transformó en un programa de televisión, pero hay que partir de la base que Pamela es la protagonista, no porque, lo hablábamos el otro día, porque la Tierra Brava es la tierra de Pamela.
Y en el fondo se construye un reality como reality que ya no es reality. Pero finalmente los contratos y los privilegios son muy distintos. Sí, lo habíamos hablado. Lo hablamos. Por lo mismo, ya no, la gente no lo percibe como reality. De hecho, no hay votaciones telefónicas, si ustedes, claro, se han dado cuenta. No existe la interacción con el público. Claro. Entonces, es un programa, porque cuando la gente es la que decide, nosotros vemos el feedback de los participantes solamente por los comentarios de redes sociales hoy día. Pero no vemos con quién quieren eliminar, con quién quieren que se quede. Yo extraño muchísimo, porque si esto es lo más fidedigno de lo que son los reality, lo que siempre hemos visto y lo que quizá... se han aferrado mucho a lo que hemos conocido siempre como fenómeno real, al formato original. Yo extraño mucho el bruto, pero el bruto con eliminación, sí, como lo que hacíamos nosotros. Pero porque nosotros a ti siempre te ha gustado el bruto, porque ya hemos conversado cuántas veces. Ya, hay que cambiar el switch. No, pero imagínate recibir a los eliminados, como lo hicimos en alguna época, en Encuentro Cercano. Ese fenómeno es muy bueno, porque recibía al eliminado en el momento, con un desfase de horas. ¿Tú sabes que lo iban a hacer? Atención. Lo que pasa es que, lo vuelvo a insistir, como el programa de televisión, claro, pues sale Pamela, llega Daniel Aránguiz, que esta es la noticia, obviamente, que la vimos acá en el Melate, y Daniel Aránguiz llega a ser la protagonista, porque esto es igual que una teleserie. Sí. Tiene protagonista, entonces como Pamela Díaz, que hay que darle un descanso, se va, que es la protagonista, ¿dónde va el foco esta teleserie hoy día, a partir de este día lunes? Con Mariela del Barrio. Mariela del Barrio, Daniel Aránguiz, con el señor Mateucci. Ahí donde se va a ir dando el foco a esta gran teleserie en vivo, que es Tierra Brava. Mi querido Luchito, ¿tú tienes alguna información? Qué buena. Sí, a mí me ha llegado mucha información en relación a cómo estaría hoy día Luis Mateucci, que finalmente dicen que poco a poco se ha ido volviendo un poco más agresivo dentro del encierro. Parece que el encierro no lo hace para nada bien y se ha vuelto más intolerable con el resto de los participantes. Por lo tanto, yo creo que va a ser una gran contención la llegada de Daniel Aránguiz, porque finalmente puede tranquilizarlo, y también el nudo dramático va a girar en torno a este romance entre Daniela y Luis Mateucci, que van a estar con peleas, con reconciliaciones. Ahora, ojo, que Daniela, en Zona Estrella, por un día que yo estaba viendo el Zona Estrella, reconoció por ahí que encontraba muy guapo a este niño Agostini también. Entonces, a Fabio. Entonces se puede que ella vaya por Fabio, finalmente reviente la ira de Mateucci, y ahí es donde está toda esta teleserie. Pero mira, yo sabes que creo dos cosas que me parece sumamente importante. La primera es que me acabo de acordar que a Daniel Aránguiz en su momento la habían tentado para hacer este programa satélite. Esto me lo contó ella en primera persona, que querían hacer este programa como Encuentro Cercano y que le habían ofrecido eso a ella en una instancia. Eso nunca se concretó. Y por otro lado, a mí me parece que Daniela va a tener un rol principal porque sabe todo lo que está pasando afuera. Obvio. Entonces, ella de una manera u otra puede enfrentar a los participantes. Pamela, quien es muy astuta, hizo esta portada de la revista Velvet un día antes, según me confirma su manager. Antes de entrar. Lo hizo un día, y el que le sacó la foto, el que le dijo mírame el pajarito, era Oscar, que es la expareja de Jonathan. Y la gente que estaba ahí en la sesión me dicen que Pamela le habría dicho, o sea, en una conversación le dice, va a entrar una expareja mía al reality. Le dice Oscar. Ya. Entonces Pamela le dice, ¿quién es? Pues le dice, cuéntame. Y él se niega a dar el nombre. Y ella le dice, cuéntame para yo hacerle la vida imposible. Entonces yo a esta altura, conociendo la mente también de Pamela, que es un poco oscura. O televisiva. Capaz que Pamela siempre supo que a este le gustaba más, ¿no es cierto?, el colibrí que la paloma. Yo creo que sí. Pero ¿por qué la paloma? La paloma es como una paloma. Le gustaba más la revista que el diario. Y ustedes cuando dicen va a llegar Daniela con todo lo que sabe de afuera, todos saben todo lo que está pasando afuera ya. Ya no es un reality. Porque van llegando constantemente. Que alguien que ha visto todo el desenlace y todo el desarrollo que entra hacia ahora viene Daniela, vamos a ver qué va a pasar con Mateucci, qué pasa con los integrantes. Lo dijimos acá en el Melate, y Pamela va a tener que salir a negociar y a ver cómo regresa. A ver también lo que está pasando con Miguelito, con Junior Playboy, que también, bueno, han estado de alguna manera asistidos psicológicamente. Todos, la mayoría está como con problemas ya, psicológicos. No sé si problemas psicológicos. Dicen pero que los problemas de Miguelito son menores. Lo que quería contar de Pamela Díaz, que yo el día anterior a que Pamela ingresara al reality, hablé con ella, me contó que ingresaba cuando todavía no se sabía, y yo le pregunto a Pamela. Si estaba el día anterior, ya sabía, pues, hombre. ¿Ah? Estaba en el día anterior, ya sabía.
No, no, no. Públicamente no se sabía que ella estaba lista para ingresar a este reality. Y yo le pregunto, Pamela, tú vas a ingresar 3 semanas, un mes y medio. ¿Cómo fue la negociación? Me dice, voy a entrar un tiempo, dice, pero luego voy a salir. Yo le digo, pucha, entonces firmaste por un periodo determinado. Me dice, Luchito, yo, esta es la huella que me dice, este reality lo voy a ganar. ¿Puedo decir algo? Por lo tanto, Pamela Díaz ya sabe que es la ganadora de este reality, sí, pues, de antemano. Perfecto, espérenme un poquito. Es lo que quería yo, un poquito, hacer una reflexión. Al tiro le voy a dar la palabra porque tengo un consejo para todos ustedes, para ti, Katy, para todo nuestro panel. Mira qué lindo. Entel está aquí. Maravilloso. Ya lo sabes. Entel está aquí. Que Entel ha estado desde siempre, ya lo sabes, conectado, conectando a todo Chile y dándonos la mejor señal desde Arica a Magallanes. Y desde ya hace 59 años, Entel ha estado, está y estará siempre contigo en todas. Entra a entel.cl y conoce todos los beneficios que hay para ti. Entel, contigo en todas. El aplauso para Entel, que Entel está aquí. Linda cortina, Entel. Ya, ahora muy bueno, sí, me gusta. Hoy, un día voy a traer una fotografía porque yo trabajé por el 123 por todo Chile en esa época. Bueno, mándala, mándala por WhatsApp. ¿Qué es lo que iba a decir, Katy, por favor? Que nos con respecto ¿Eran la 1, la 2 o la 3? La 1. Con respecto a lo que dice Luchito Tote. Toda la razón, Luis, porque finalmente, lo que digo, Tierra de Pamela, no Tierra Brava, está basado en un programa de televisión con beneficios y privilegios para una persona. Pero es más, cuando hablamos de contratos, yo estuve en Fiebre de Baile en Chilevisión con Pamela y con otros, bueno, famosos, y siempre se decía, de hecho había también privilegio, había un camarín sola, nosotros estábamos todos juntos en otra sala. De hecho yo fui con mi hijo, con el Vicente, una vez me acompañó y me dice, mamá, ¿por qué ella tiene está sola y nosotros estamos con todos los participantes, que eran como, no sé, como 20? ¿Cuál fue tu respuesta? No sé, no, yo nunca le hablo de cosas negativamente, sino que no entendía, pero habían contratos. Entonces, este contrato se rumoreaba también entre todos los participantes, que había gente muy calificada en el baile, que ganaba Pamela Díaz. Cuento corto, se decía que ella había firmado un contrato para ganar y finalmente ganó Fiebre de Baile. Yo le gané en mi duelo, pero ella le ganó para ganar el programa a Ocaranza. Ajá. Entonces, ¿ganó la Pamela ese programa? Pero se lo ganó Ocaranza. No, pero perdón, lo que está diciendo la Katy acá, en buenas cuentas, lo que está diciendo la Katy acá, no nos hagamos los tontos ni los de la Pampén, ni los de la realidad, Pampilla. Es una realidad. Katy de la Pampilla. Yo sé que son amigos, yo sé que ustedes son amigos, pero hay que hablar las cosas como yo estoy diciendo. Lo que la Katy dice es que en el Fiebre de Baile, donde participó ella, Pamela ganaba ese programa, o sea, estaba arregladísimo. Ya, y propone lo mismo para este espacio. Es que es lo mismo, obviamente. Perdón, no sé si los contratos están para ganar o no ganar. Sí, no sé si te van a hacer un contrato, sí, y dicen, ¿sabes qué? El contrato es, Daniel, porque tú vas a ganar. Daniel, tú, yo, mira, Pamela puede tener muchas condiciones para la televisión, pero ganarle a Cristiano Caranza, destacado en baile, un excelente bailarín, todos sabemos cómo baila cualquier persona. ¿Pero Caranza iba como personaje o como acompañante bailarín? No. Pamela le ganó a Ocaranza en la evaluación. Sí, era un duelo. La televisión también, siempre los concursos, no es que estén arreglados, pero siempre la producción va viendo y va modificando según lo que sirve, lo que no sirve, lo que funciona, lo que no funciona. Es televisión. Pero ya. ¿Por qué no podemos? Pero quiero volver al reality. Quiero hacer una fantasía. Es que yo digo eso, lo que pasa es que yo sé que ustedes son súper amigos. ¡Si no es de amistad! Pero hay que ver las cosas como son. Y es el mismo. ¿Pero cuál es lo malo? Yo no fui a firmar mi contrato y yo no lo fui a firmar porque no quería estar sometida a lo mismo que me sometí en la granja VIP. ¿Ya? O sea, no quería encontrarte con Pamela. No es encontrarme. Son las conductas. Yo creo que todo el mundo ve las conductas apropiadas e inapropiadas. Pero me perdí. ¿No firmaste el contrato de Tierra Brava? Sí, pues. ¿Pero estuviste a punto de firmar? O sea, pero una pregunta acá. ¿No firmaste porque Pamela Díaz tenía otras garantías? Es que yo se los dije, ella tenía libertades para ver a sus hijos, para comunicarse. A mí solo me ofrecieron, sí, yo insistí, y me ofrecieron solo 2 llamados telefónicos a la semana. Okay. Y hablando económicamente, ¿para qué vamos a hablar una cosa por otra? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que cuando hablamos de televisión, todos sabemos lo que se le paga al antagónico y a la persona que finalmente es como el punching ball. Entonces, finalmente ambos se necesitan, pero cuando ¿qué tipo de televisión quieres hacer también? Porque finalmente lo que estamos viendo es lo mismo que en la granja VIP y más fuerte, porque hay más peleas, hay más ¿Cuántas conflictos. Reuniones tuviste?
No, sí, varias, pues. No, no, pero si acaso tener contrato de televisión. Es que a mí se me... Pero una pregunta. ¿Te redactaron el contrato? Sí. ¿Tú leíste el contrato? Es que les cuento lo que me pasó. ¿Te acuerdas cuando se me echó a perder el teléfono? Sí. ¿Se acuerdan? Fue una cuestión, yo creo mucho en eso, ¿ah? Energía. Pero quiero que me contestes, Katy. Sí, es que estaba listo el contrato, yo quiero mostrarte el mensaje. Pero te mandaron el contrato, o sea, hubo una redacción al contrato. Sí, pues le mandaron el contrato. A mí se me echó a perder el teléfono y finalmente quedé como 4 días sin teléfono. Y yo empecé a pensar, yo había aceptado ya participar con fecha y todo. Ah, yo entraba ahora cuando entra Daniela. Antes, cuando entró los primeros días de octubre. ¿O no? Pero perdóname que te lo diga, es una trepadora. ¿Quién? Nunca te dijo que iba a andar. ¡Es una trepadora! ¡Eso no es ser trepadora! ¿Cuántas veces te lo dije? O sea, estado de shock. O sea, esto para que quede consignado para todos los abogados y la justicia. Ni en la pausa. El día que yo quiera puedo sacar a Katy Barriga sin avisar. No. Pero obvio que sí, pues si es televisión. ¿Sabes yo que lo no? sé. Esto me acaba de dar un shock. Ojo, sin decir el nombre, quiero leer esto. Sí, yo sé, tú sabes quién es. Yo sé quién es. Es una persona muy importante, amigos míos. Quiero leer esto, todo autorizado por Katy Barriga. Ojo, lo importante es que es. Es un mensaje de los que nadie lee, que son los de texto, porque no me pudieron ubicar por teléfono, porque murió mi teléfono durante una semana. Y ahí dice. Uy, porque estaba fugitiva. Pero, hubiesen venido con la prensa para acá. Se murió. Estaba fugitiva. Jamás. No me he preguntado un computador de Maipú. Jamás seré fugitiva. Podrían haber llamado a Antonio Guano. No. Atención, este es el mensaje. No voy a leer la persona, pero es una persona muy importante para dar veracidad a lo que dice Katy Barriga. Dice, hola Katy. He tratado de comunicarme contigo varias veces. Punto suspensivo. Te enojaste, molestaste. Tu contrato está listo. Respóndeme, porfa, para coordinar. Y estaban molestos. De hecho, cuando yo volví a retomar la comunicación, pensaron que, bueno, yo tuve varias reuniones, no sé si 5 o 6, porque otras las hacíamos también por teléfono y presenciales. Fue complicado porque conversamos muchos puntos y a dónde iba el reality. Katy, si las condiciones hoy día... Mira lo que hicieron en producción. ¿Qué más? Esta gente trabaja de verdad. ¿Qué dijo? Es como sacaste la foto oficial. Ok. No, pero está la diferencia con el trato, pero no solamente con ella. Yo creo que igual tiene que ver con los privilegios por sobre todos. Porque se entiende que las necesidades emocionales tienen que ser iguales. La plata quizás para que haya más comisía, menos comisía. Pero si tú sabías de antemano que tiene toda esa regalía, tú no te sentaste a poner ahí, no sé, a exigir también. Sí, ella le dio muchas reuniones. Yo exigí todo lo que exigí. Pues si me quieren adentro, yo te quiero lo mismo. Y cuando yo había aceptado, niños, quiero un mundo aquí hay una parecido. Falta la lealtad, porque Katy, cuando yo le invité a este programa Melate, me dijo, cuando yo vea contratos si no de otros canales, no te voy a pedir asesoría. No me preguntes. Mira, seguridad, Daniel, te voy a decir algo. Mira que soy. Es canalla. Más, cuando la llevaron al purgatorio me dijo. Mentira. Mira, yo te voy a decir, Daniel, busca en tu WhatsApp. Cuando me llamaron de PH y de otro programa, le dije, Daniel, mira, me están llamando esto. No, Katy, esas cosas velas tú. Yo estoy ocupado. ¡Revísalo! ¡Oh! ¡Qué feo, Daniel! ¡Qué feo! Revisa tu WhatsApp. Ya quiero ir a lo siguiente. Y desde ese momento, cambiando el tema. Jamás sí, pues ahora le no pregunté nada. Nada por eso. Me habría preguntado. Estaríamos en el reality. No, te quiero preguntar algo. Si hoy día, por ejemplo, las condiciones que tú pusieras, esto de visitas de tu hijo, lo económico y todo... ¿Aceptarías entrar? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que de lo que yo he visto, pero cuando vi. No, pero déjame de explicar. Si no quiere estar con Pamela. Es que me tengo que ir a la nota que tengo preparada, muy yo buena. Yo siento que sigue siendo lo mismo. ¿Viste? Y los mismos privilegios, y como lo dice Luis. ¿Para qué voy a ir si ya hay una persona predeterminada? Pero Katy no puede vivir con ese fantasma toda la vida. No es un fantasma. Es que es un fantasma porque te importa cuánto gana, qué privilegios tiene. Claro. No tiene ningún objetivo que entre si no va a ganar. Estamos en tiempos de no discriminación y de igualdad. No estamos hace 20 años como fue la Granja VIP. Y siento que la falta de respeto al sentarme a mí en eso y evaluarme como una persona de segunda categoría, las personas somos todas. Vamos a seguir ahí hablando eso es. De esto. Claro. Somos todas y todas tenemos el mismo respeto. Estamos hablando de Tierra Blada, estamos hablando de los diferentes integrantes. Vamos a seguir preguntando a Katy sobre su encierro, sobre Pamela, sobre Daniel Arangui, sobre la participación también de Arturo Lonton. Pero quien también se robó la película es Junior Playboy. Sí, exactamente, un personaje irreverente, excéntrico.
único y llamativo ordinario, que sin duda ha revolucionado las redes sociales con su personaje dentro de Tierra Brava. Y nos referimos a Junior Playboy. Hemos preparado una nota, querido Daniel, para saber quién es este personaje que hoy día está ganando cada día más protagonismo dentro del encierro. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo fue creciendo a través de las redes sociales? En esta siguiente nota, acá en Melate en Zona Latina. Se pasó. Es que este hombre ha dejado la pura escoba en Tierra Brava. Polémicas, peleas, enfrentamientos, enojos han hecho que Junior Playboy se haya transformado en uno de los grandes personajes del reality de Canal 13. Sí, pues José Luis Concha, de 40 años, más conocido como Junior Playboy, es sin duda uno de los protagonistas del reality que se ha vuelto tendencia en Chile. ¿Pero quién es este personaje tan llamativo? ¿Cómo ha logrado robarse la película en el encierro de Perú? En los siguientes minutos los invito a descubrir el hombre tras el personaje de Junior. ¡Runner! ¡Run! Quiero invitar a toda mi gente a ver el estreno real de Tierra Brava por las pantallas del 13. ¡Soy Runner! ¡Runner! ¡Run! Por muchos años, Junior trabajó como bombero de servicentro y por aquella época no imaginaba que un reality le cambiaría la vida para siempre. Su salto a la fama vendría de la mano de 40 o 20, cuando apenas tenía 28 años. Luego vendrían Pareja Perfecta y Amor a Prueba. Y claro, gracias a su carismática personalidad y confianza en sí mismo, destacó y llamó la atención de mucha gente, ganando miles de seguidores y también, claro, varios enemigos como Pamela Díaz. ¿No ve que ahora ellos no se pueden ver ni en pintura? Una de sus grandes frases la inmortalizó en Canal 13. Escúchelo. Soy más que un hombre común y corriente. Aquí hay conocimiento, sabiduría, entrega y locura. Genios sabemos pocos y soy uno de ellos. Desde que se hizo conocido, Junior Playboy siempre se ha mantenido vigente en la televisión y de las redes sociales, claro. Siempre sorprendiendo, dando que hablar y provocando risa o pudor en muchas personas. Solo mírelo acá, bailando de lo más sensual. Pero también este personaje televisivo ha sorprendido con sus increíbles facetas que nunca dejan de impactar, como cuando, por ejemplo, intentó llegar al mundo de la política. ¿Se acuerda? Yo quiero hacer las cosas bien por mi país, porque el día de mañana yo no quiero que se me recuerde como un chico reality. Yo creo que se me recuerde como una autoridad, un gallo que tiene principios y valores. Justamente. Y que sí, le dio educación a esos niños. Chile necesita amor, Chile necesita amor. Es un grupo de seguidores muy fuerte, Junior. Tú has dicho también que quieres que se te recuerde como un héroe de la patria. ¿Alguna vez dijiste que quieres ser un héroe de la patria? ¿Sientes como recordado vas... justamente por algo justamente... Exacto, algo legendario. ¿Tú sientes que vas sí. en ese camino? Potente. Porque lo que pasa en este país, la ignorancia es demasiado grande. Entonces los colegios, no sé, la universidad, qué es lo que están enseñando realmente. Mira, si vamos al Estadio Nacional, ¿qué vimos? Un hombre en pelota. ¿Qué aporte eso, compadre? El caballo que nadie lo entiende, el de Plaza de Armas, pero está ahí. ¿Qué estatua qué pondrías ahí? En ese lugar? Yo pondría gente, Pablo Neruda, mira, una Gabriela Mistral, mira, un Junior Playboy, no sé, ¿cachai? Y pedía pelota también el Junior Playboy. No, no, ya. ¿Qué harías? Vestidito. Pero la gente está preguntando, ¿qué harías con la reforma educacional, no, Junior? No, es que escarbarla y limpiarla de nuevo. Ya. Y traer otro formato, traer, si es necesario, traemos especialistas desde afuera de otros países, porque aquí en Chile están pegados y nos están quitando las materias. El otro día quitaron algunos ramos. Sí, claro. ¿Y a dónde si así lo que más le faltan ramos? Pero no le fue tan bien en la arena política. Por eso se reinventó y eligió otro camino: crecer en su vida personal. Sí, pues en época de pandemia anunció estar vinculado al mundo espiritual. Dice que es una herencia de su abuela, una bruja mala, donde asegura puede ver espíritus, revelaciones e incluso ver el futuro. Me he juntado junto a Katara. Mira. Hemos llamado a los dioses, los ancestros. Con ellos estamos trabajando y
y como para purificarme yo mi alma, porque de repente la gente ignora esto y usted no entiende, dicen, uno cuando está saliendo mucho en pantalla, igual te tiran envidia, ¿cachai? Te tiran mala onda, mala vibra, ¿cachai? Para que fracase, que le vaya mal, que lo bloqueen, porque la gente hoy en día también es envidiosa, ¿cachai? Y uno tiene que convivir con eso. Ah, oh, ¿y se la cree? Imagínese que en enero pasado pidió ser llamado como San Junior y que se le respete como un maestro, dejando atrás su antigua faceta de payaso circense. Además, aseguró haber tenido contacto, adivine qué, con extraterrestres. Es una piedra, un cuarzo que, bueno, fue un regalo de mis hermanos mayores, que le llamo yo. Miden 3 metros, por si queréis conocerlo, son grandes. ¿Tú te has encontrado con...? Sí, con seres. ¿Seres de otro planeta? Sí. ¿Dónde? Acá, en el Cajón de Maipo. ¿En la cachona? Al lado de la cachona. Al lado de la cachona, pero a la vuelta, ¿cachai? ¿Pero no, qué? ¿Pero de verdad o broma? De verdad, totalmente. ¿Y cómo era? Son altos, son seres divinos. La existencia de que somos nosotros mismos, pero en cuerpos más grandes, seres perfectos. Es que el Junior es un personaje que siempre se ha caracterizado por sus ingeniosas respuestas y su sentido del humor. En 2017 sorprendió con un particular look en los Copihue de Oro y aseguró poder ver el futuro del país, leer el tarot y, como si fuera poco, a través de la macada de un completo, aseguró saber qué pasará con nuestro querido Chile. ¿No me cree? ¡Mírelo! Aquí es lo que yo mordí. Se ve al presidente Piñera con una solvencia, compadre. El país va a retomar mucho este 2019. A mediados de año, el país va a agarrar el mismo poder que se extrañaba en viejos tiempos. Van a invertir más. Vienen tiempos mejores, chicos. Acá podemos ver al presidente Piñera como tiene todas sus líneas bien ordenadas, compadre. Son los mejores. Ay, es que el Junior se autodenomina un hombre mamón que ha tenido encuentros extraterrestres, que le gusta masturbarse 6 veces al día y se define mujeriego. Junior ha sufrido en carne propia la discriminación y también el bullying, algo que a él parece no importarle. Otro momento en el que hizo revuelo en redes sociales fue cuando incumplió la ley al publicar un video con su voto en el plebiscito en el 2020. Ve si nada le importa. Un loquillo, un travieso, un provocador. Por esta razón, Junior se posiciona como uno de los participantes favoritos de Tierra Brava. Sí, pues muchos se ríen y disfrutan con sus locuras, sus arrebatos, su conexión con la naturaleza, su amistad con el burro y, en fin, todo lo que hace llama poderosamente la atención. La pregunta es, ¿será Junior el gran ganador de Tierra Brava? ¿Será el hombre más potente dentro del encierro? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Bueno, hablando de Tierra Brava, por supuesto que él se roba la película también en una primera instancia. Es Junior Playboy, sin lugar a duda, también uno de los protagonistas, con la gran nota que nos confeccionó nuestro equipo junto a Luis Sandoval. Muy extravagante el personaje. Yo creo que él sabe hacer televisión. Sí, él incluso cuando estaba Gran Hermano al aire, acuérdense que hacía el llamado: yo quiero estar ahí, está muy fome, está aburrido. Por lo tanto, hoy día está cumpliendo su sueño de estar en Tierra Brava y provoca momentos que son bastante impactantes dentro del encierro. Así es, vamos a estar hablando de Junior también, de Tierra Brava, pero atención, amigo mío, es espectacular. Mira, excelente. Pocos días se faltan para Halloween y para celebrarlo hay formas entretenidas y diferentes, como la llamada del terror que inventó el 007. ¿Quieres jugarle una broma a tus hijos o amigos? Escuche bien, mire. Servicio 007, ¿le puedo ayudar? Claro que sí, hola, ¿cómo está? Quiero hacer una broma a mi hijo. Perfecto. Le recomiendo programar para él la llamada del terror. Nos indica teléfono, día y hora para llamarlo y recibirá una llamada así. Alguien programó este llamado de terror para ti. Saludos del 007. Pero maravilloso, dice la espera, ya lo sabes, qué buena idea.
es que en el servicio 007 también te puedes entretener, porque en el servicio 007 estamos para responder. ¡Qué buena idea! ¡Buena! Muy bueno, ya lo sé. Entonces, prepara una broma, una llamada para tu hijo, para algún amigo, llamando al 007 para este Halloween. Muy, pero muy bueno. ¿Sabía que le voy a mandar una? A Junior Playboy. No, a la Carmen Gloria Arroyo. ¿Por qué? Para que se asuste, porque le gusta ahí andar asustando a sus trabajadores. Ya, ya, por favor. Oye, Tierra Brava, obviamente, con el Junior, que también debería salir a negociar de alguna manera, porque ha estado bien de protagonista, como que impulsa energía. Pero ¿por qué lo levantan? ¿Por qué estamos levantando un símbolo de la rotería? No, por favor. Es un ser de luz. Reina. ¿Pero qué estamos hablando? Es un ser de luz. Sergio Roca, el nuevo socialista. No, pero Julita Taburuaga, te pido perdón. A seguro del panel. Oye, ¿cómo estamos aplaudiendo a un hombre, no es cierto, que tiene todas las malas costumbres de una persona, ¿no es cierto?, en Chile. Ahí si te ponen una cámara teaser, yo creo que tiene malas costumbres. No, jamás haría esa. Él, a ver, ¿qué cosa? Escucho que es roboto. ¿Pero en qué sentido? En pero que lata anda roteando a la gente. Pero cuando tú vas a andar roteando a la gente. Daniel, a mí me encanta. Tú vas al baño y empieza, oye, casa está media, Agustín, que hay aquí, ¿de quién será? Es con el porte Miguelito. Eso es una rotería, perdóname que te lo diga. Ah, yeah. O sea, no. Estar hablando. No, una, pero no, una puede ser televisivo, pero puede ser desubicado, puede ser desubicado. Pero no roteemos a la gente. Pero él es un personaje, él es así. No, ¿cierto? No es entretenido, es lúdico, es auténtico. Y eso que tú dices, yo creo que tiene que ver con la autenticidad. Él no está haciendo así como que, ¿qué me va a decir esta persona si yo digo esto, si yo hago esto? ¿Qué va a perder? Voy a hacer lo que se le da la gana. Soy auténtico. O sea, contar que se matiza seis veces al día. Soy auténtico. Voy a hacer pipí aquí. No, pero es que ya están en el campo. Es que no, como por eso dice, te digo que puede ser desubicado, pero no es sé una si rotería, Daniel. Es un personaje. Es un personaje. El ojo ha sido más fiel a su personaje. Él mantiene su identidad, como siempre ha sido, como lo veíamos en la nota que preparó Luis Sandoval. Ojo, y lo más importante, que él lo dice, y lo dice como broma, pero él brilla con luz propia y no le hace daño a nadie. Él no le hace daño a los otros. ¿Cómo que no? El otro día cuando él se defiende, porque tiene que defenderse. Pero él no hace daño. Sabe hacer televisión, que sabe jugar, que sabe acaparar la atención de las cámaras, al igual que Pamela Díaz. No obstante, creo que si él no estuviera, igual sería aburrido, porque el resto de los participantes no es que sean como polillitas. Po, el otro día la Chama dijo y decía, estoy aburrida de las ordinarieces de Junior, porque andarle le sobajeaba la axila. O sea, dime tú qué acto más... La Chama, la que estaba bien pelado arriba del... Da lo mismo, da lo mismo si anda a poto pelado o no. Lo importante acá es que me parece grosero que venga un tipo que tú no lo conoces, porque no es tu amigo. Yo lo conozco. Y empieza a sobajearte el axila. Pero no lo hagas tú, pobre. No, pero bueno, te digo. Ahora, yo no sé, noto de alguna manera que Junior Playboy ha bajado la intensidad en cámara. Sí. Lo están mostrando menos. Como está que más tranquilo, han bajado un poco el personaje después de la mordida del burro. Es verdad. Que quizás no quedó bien. No, no, que después de la mordida del burro. Sin que es pudo ver que la intensidad. Ahí está la mordida del burro. Y además que sube de muy buena fuente con amarillo. No, amarillo, tío, no es mi amigo. Amarillo, ¿qué ha contado él? Amarillo. Nueva. No, no, pero me ha contado Amarillo, mi gran que amigo. El burro falleció. Matías Vega. Oh, envenenado. Intoxicado. Que tuvo que Junior Playboy, usted sabe que entró al reality con un tratamiento. De estabilidad emocional. Oye, pero están todos contra. Y parece que no ha seguido al pie de la letra su tratamiento, entonces hubo que apoyarlo en el encierro con este tratamiento. Pero para que vean ustedes la fortaleza de algunas personas y los mecanismos de defensa que tienen unos y que otros no tienen. Muy burro. Pero sí, porque están medicados algunos. Claro, ha sido muy burro. Hoy los burros son lindos. El otro día estuve con unos burritos de otro lugar allá en el no me digas que tu marido también te pasó un burro. ¿Qué marido más raro? Saludos a Toto ahí con los secretos de... Oye, pero para tu marido, creo que te está queriendo decir. ¿Qué te quiere decir? Ahora te llevo a ver un burro, pero no me llevó. Yo fui a ver a los burritos ahí que son bien. Tienen ese nombre. Es como descalificativo al final porque uno le asocia el burro. ¿Cómo va a ser descalificativo? Anda a decirle un nombre. Les doy un dato. El otro día me lo dijo un amigo Ricardo, vecino además, me dijo que los burros son abundancia. Sí, si ustedes pues quieren tener abundancia en su casa, tenga un burro. De hecho, el burrito con los sacos a los lados llenos de... Porque dice que tiene mucha proteína y crece más. La leche de burra, sí, pues. Es verdad. Ah, leche de burra, muy buena. ¿Se acuerdan que yo antes pasaba vendiendo leche de burro o de burra? Leche de burra. No es que
casa vendían de burro. No, pastel, leche. Tenían otra leche. Tenían otra leche. Leche de burro, po. Leche, no, decía leche de burra. De burra. Ahora entendemos tantas cosas. Ahora vamos a entender. No, pero vendía leche de burra y andaba con la burrita. Y le sacaban la leche, sí, po. Eso, pues. Yo, y el burro, ¿se acuerdan? No, la cruza un caballo con una mula o así. Sí, po. Sí, en plena pandemia, cuando estábamos nosotros en el otro canal, yo les decía a ustedes, yo una vez al mes me bañaba con leche de burro. Oh, ¡ella, Madonna! ¡Ella, Madonna! Eso sí, me metía la tina de guatita, no de palta. ¿Qué te hacía la leche? ¿Y después que hervían la leche se la toman después? No, yo no me la... Hay una niña, no, hay una influencer. A veces la leche quedaba contaminada. Te doy un consejo. Hay una influencer a nivel conocido mundial que ella se baña en leche, pero en leche, y vende las botellitas. A lo mejor las chicas te compran la botellita de leche. Mira la cara. Porque traía yo la leche, la traía de los Andes. Así es, distinto a Sergio, que se baña en yogur de pajarito. Oye, qué yogur más asqueroso este de pajarito. Me encanta. Yo uso yogur de pajarito. Soy fanático del yogur de pajarito. Pero se me murió. No me digas que ahora yogur de pajarito te lo va a tu marido. Se me murió. Se le murió el pájaro, mira. Hay una influencer casi excéntrica. Se muere una que vendía los calzones usados, compraba los calzones, los mostraba, se los ponía, dormía con el calzón y después los vendía. Una influencer, una chica de Instagram. ¿En qué momento caímos en esto? No, pero espérate. Dando ideas. Espérate, que los pájaros, volviendo a los yogur de pájaro, es súper complicado. A mí se me han muerto varios pájaros porque... Ya, pero ya, ¿qué le dicen de pajarito? Nunca entendí. El yogur de pajarito, bueno, kéfir. Uno efectivamente es lo vimos en un video. Es un prebiótico. Ese era el pájaro que anda hasta morir. Es un prebiótico y probiótico un yogur estuvimos viendo. El yogur de pajarito, ¿por qué le dicen pajarito? El tema es el siguiente, que tienes que lavarlo y alimentarlo todos los días. Pues entonces a veces yo que llegaba a casa y no lo alimentaba. No, pues tenías que alimentar el pájaro. No, sí, no. Y lavarlo también. Y ahí, que me... Ay, oye, no. Se lavan con colador, tienes que lavar. Me gustó tu nota. Me gustó tu nota lo de. Si no se pone Dios. Oye, ya. Es verdad. No, sí, es verdad. El yogur de pajarito que tienen grabando. Yogur de pajarito. Bueno, quienes tienen yogur de pajarito saben. Y es un olor asqueroso. Sí, sí, porque es como. Se verdad. A mí no me gusta el yogur, pero dicen que es más ácido, ¿no es cierto? Sí, súper ácido. Yo tengo una emprendedora mía que vende helados de yogur de pajarito. Vende mousse de ¿A ti te gusta el yogur de pajarito? Sí, me encanta. Es rico y es súper sano. Uno anda feliz con el yogur de pajarito. Ácido. Es sanito. Es sano, sí, porque de verdad el intestino, porque hace mucho con el sistema digestivo. Así que, ¿te gusta el yogur de pajarito? No, me gusta el yogur. No. Me gusta la leche. El pajarito sí, pero el pajarito sí, la leche no. De yogur no me vale. De yogur no me vale. Yo solamente lo lavo. No me gusta la leche. Ahí está Luchito. Oye, la imagen de Luchito Pleo me quedé con más ganas de verlo, pero tengo un consejo. Pero buena la imagen. La de calzoncillo y bailando. Esa es la que bailaba. Eso sí va a tener personalidad. Oiga, ¿tiene el video? Por favor, mi querida Caro. Sí, por favor. Muy bueno. Eso es lo que pasa. Ya va a tener vergüenza. Mira la imagen de Junior Playboy acá. No, pero si es auténtico, él siente lo que siente y lo muestra nomás. Es auténtico Junior Playboy. Me gusta. Tiene vergüenza de ser el ridículo. Pero es que la vergüenza que tengan los otros de tenerla, pero no es problema de él, po. El problema de él es ser libre. Pero no, muy para los bueno otros. El video, ¿dónde lo encontraste? Yo lo encuentro muy libre, muy bueno. Muy exacto. Sin filtro. Buscamos hasta que dimos con los videos. Aquí está, más. Y uno lo digo, mira, aquí está. Es como vale, de mira. Esto. Mira. Me gusta el video, qué bueno, Junior Playboy. Y a la gente le gusta un like, a la gente le gusta, lo comentan esos videos que son irreverentes. Pero no estarán los medicamentos haciéndole un efecto contrario. No, está medio sobrepasado de alguna pastilla. ¿Sabes por qué no? Porque está feliz. Porque hacer eso así. Está feliz, Calle, ser buena feliz. Buena y sana, eso no lo hace. No. Buena y sana, pero mucho feliz. No, está feliz. El hombre se puso hasta las botas. Pero está bailando. Un aplauso para Junior Playboy, amigo. Me gusta, lo aplaudo. ¿Sabes qué? Eso es estar consigo mismo resuelto. Es un gallo seguro. Amigo mío, tengo un tremendo consejo para todos ustedes acá de Melate Estelar.
eres amante de la emoción y diversión, te apasionan los juegos de casino y los deportes, tenemos algo especial para ti. Micasino.com es la mejor opción. Regístrate gratis con el código MELATE y te duplicamos tu primer depósito en Micasino.com. Encontrarás además una amplia selección de juegos emocionantes, desde las clásicas tragamonedas hasta los sofisticados juegos de mesa. La diversión nunca termina. ¿Dónde? En Micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Micasino.com. Micasino. Muy bueno. Vamos a la pausa, amigos míos, pero el jueves, mi querido Luis Sandoval, cambiamos el tenor de la música. Jueves terremoto en TVN. Si bien es cierto, están gozando de buena sintonía y me parece muy bien porque nos hace bien como industria con los Juegos Panamericanos. Bien por TVN, muy, muy bien, de verdad. Bien organizado. Felicitaciones. Pero también viven la otra cara de la moneda, que es el desorden en el Buenos Días a Todos. No sé si la renuncia o el despido del señor Pablo Alvarado Pablete. Tenemos todos los antecedentes, mi querido Luis. Exactamente, querido Daniel. Un terremoto grado 10 se vivió el día jueves, como tú mencionas, porque fue desvinculado de Televisión Nacional Pablo Alvarado, más conocido como Pablete, que solo alcanzó a estar un par de meses y no logró mayor sintonía. Tenemos todos los detalles de lo que ocurrió el día jueves al interior de TVN con el despido inesperado para muchos de Pablete. Vamos a contar de aquello y además qué pasará con el Buenos Días, qué pasa con Eduardo, con la María Luisa, qué pasa con los rostros, quién llegaría al lugar que deja Pablete, todo eso a la vuelta de los comerciales, haciéndome la estelar por Zona Latina. Desde siempre, contigo en todas. Entel te invita a seguir disfrutando de Melate Estelar. Ya, amigos míos, estamos de vuelta en nuestro programa Melate Estelar por Zona Latina, pero atención a un tremendo consejo con D+. Reduce peso con D+, un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer. Alimentos altos en grasas como queso, asados, vaipillas y postres y también chocolate. Todos esos gustitos difíciles de resistir. Recuerda tomar tu D+ antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Pide tu D+. En farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y online con despacho a todo Chile. Ya lo sabes, entonces el aplauso para D+, bloqueador de grasas, que nos acompaña acá en nuestro programa Melate de Zona Latina. Amigos míos, buenos días a todos. Terremoto en TVN, terremoto en el matinal de la señal de Bellavista 0990, mi querido Luis Sandoval. Cambios van a haber sin lugar a dudas porque el señor Pablete Alvarado es desvinculado. Él era el productor ejecutivo que alcanzó a estar más o menos unos, no sé, 6-7 meses. Claro, y no estuvo exento de polémica al interior del equipo de los Buenos Días a Todos, porque también hubo acusaciones bastante fuertes en contra de este productor ejecutivo. Se le acusó de algunos malos tratos, también de que supuestamente nunca, no supuestamente, sino que nunca pudo levantar el rating matinal porque tampoco quiso hacer cambios mayores. Por lo tanto, ahora todos los trabajadores de TVN están muy preocupados porque los que fueron llevados por él saben que eventualmente podría terminar su contrato de aquí a fin de año. Mira, yo por esa foto que vi, ese caballero no está para levantar nada. No está ni para levantar muerto. Tú me vas a perdonar, pero ese hombre ya quemó los cartuchos. Ahora, recordemos de alguna manera, Pablo Alvarado, para toda nuestra audiencia, es el productor ejecutivo con mucho éxito en el matinal Mucho Gusto. Claro. Es quien estaba también a la cabeza del matinal Mucho Gusto cuando marcaba 10, 11, hasta 12 puntos. La escoba, y después quedó la escoba y finalmente, claro, no logró encontrar un norte. Obvio. TVN, el Buenos Días a Todos, tenía como productor ejecutivo, comenzando este año, el señor Rodrigo León, que da un paso al costado. Y ahí es donde llaman a Pablo Alvarado para, de alguna manera, levantar el rating y eso no se... Oye, ¿sabes qué te digo algo? Que Dios me perdone. No, y que Santa Sara se ponga tapones. Porque a mí me parece que el señor Alvarado está viviendo el karma. ¿Y sabes de qué? Cuando pasó lo que pasó con José Miguel Viñuela, que José lo ha dicho al día de hoy, ¿verdad? Que lo dejaron solo porque lo tiraron a los leones, ni las dianas, ni nadie apareció. Resulta que José tuvo que pagar una multa, lo sacaron, etcétera. Y Alvarado, que era la mente que estaba detrás, ¿verdad? Y que también era una suerte de cómplice, por llamarlo de alguna manera. Y quizás fue el que le dio también la orden de cortar el pelo. Nadie lo sabe, el pelo, claro. Pero también fue parte de esta acción, digamos. A él lo cambiaron de programa. No lo sacaron. O sea, lo único que hicieron fue, oye, para que pase piola, pongámoslo en Tú Eres Jugar. Y de ahí fue bote tras bote, tras bote, tras bote. Este es el resultado del karma. Si pues es así. Ahora, claro, además, aquí ocurrió algo bien curioso. Es técnico, pero lo quiero hacer lo más amigable posible a nuestros televidentes, porque aquí hay algo bien curioso.
El señor Pablo Alvarado comienza a negociar con nuevos rostros para levantar el Buenos Días a Todos en su temporada 2024. Pero todo el mundo sabe que cuando se negocia en la televisión con nuevos rostros y tú tienes talentos, animadores que están bajo tu cargo, sobre todo un matinal que es el tren programático con una señal tan potente como TVN, aquí es donde se produce algo bien raro, porque Pablo Alvarado negocia con el señor José Antonio Neme, o se reúne con él, con José Antonio Neme, y también con el señor Rodrigo Sepúlveda, en un lugar no público, amigos míos, en un lugar extremadamente público. Y aquí lo raro, ¿dónde está? Que el señor Pablo Alvarado, para esa negociación, invita al exdirector de programación de TVN, el señor Roberto Cisterna, a esta reunión. Por lo tanto, como era un lugar público... ¿Al que habían echado? Pero antes de vos. Ah, ya. Entonces, en este lugar público, las personas ya empezaron a decir, hoy está José Antonio Neme con el director de programación y con el señor Pablo Alvarado. Horrible. Está el señor Rodrigo Sepúlveda con el señor Pablete y con el señor Roberto Cisterna. Horrible. Y de alguna manera se entera Eduardo Fuente y María Luisa Godoy de esto y van a decir y pedir explicaciones, decir, hoy ustedes nos quieren cambiar, lo mínimo es que nos avisen antes para saber a qué nos tenemos que atender para el 2024. Una pregunta, ¿ellos van a pedir explicaciones o van a pedir cabezas? Solo la dejo a ella, bueno, porque no lo sabemos. Qué bueno el punto que da Sergio Rojas. ¿Por qué yo hago todo este preámbulo? Porque claro, finalmente se va el señor Roberto Cisterna de TVN, lo saca el directorio, se va de ahí, y finalmente cuando María Luisa Godoy con Eduardo Fuentes, conductores del Buenos Días, van a pedir alguna explicación, después de un par de semanas y de que la tranquilidad de alguna manera vuelva a TVN, sobre todo con los resultados del Panamericano, ahora se... le pide la salida al señor Pablo Alvarado. Es decir, de alguna manera, ¿lo pidió o no lo pidió los animadores del Buenos Días? No lo sabemos y nunca lo vamos a saber, porque si Lutito le pregunta a María Luisa, aunque sea así, jamás te lo van a reconocer, es algo lógico. No. Pero yo sabes que creo que además, ¿cómo va? Yo que tú sabes que soy futbolista, a mí me gusta mucho el deporte. Mucho, mucho. Sobre todo ahora. El gimnasio, que fue una incluso semana. Incluso que me llamaron de los Panamericanos, no pude asistir porque tengo que trabajar acá. ¿Cuál es tu deporte? Mi deporte es el nado libre principalmente. ¿Clavado? El clavado no me gusta nada. El clavado básicamente no. Él va de espalda. ¿El va de qué? No, el de nado de espalda. Va de espalda. Ahí me siento en galería. Ahí el hombre se sienta en palco. Vamos a mentir, y espera el clavado. Absolutamente. Pero lo que yo te digo es, cuando tú no gozas de la confianza del director técnico, no puedes jugar ese partido. Entonces, si ya los rumores estaban sentados por Daniel Fuensalida, que digámoslo, tú fue quien filtraste estas negociaciones. No te quiero echar la culpa a ti de la despedida del Gordo. No. Yo no te quiero echar la culpa. Pero el que develó que ese hombre estaba haciendo chanchullo, las cosas por debajo. Es que lo que pasa es que me llama la atención, sí, que toda negociación de los canales es así, son las reglas del juego, la gente puede poner a quien quiera como conductor, con un programa, con otro. Pero si tú estás negociando con animadores de renombre, como es José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda, mínimo que sea en forma privada, pero si lo haces público, es con su qué, es para que esto se sepa. Pero la TV es así, pero, ¿sabes? Daniel, yo creo yo que... Yo ya estaba reporteando justamente con mucha gente que trabaja en Buenos Días a Todos, que me dicen que la incertidumbre es tremenda, que nadie sabe si continúa o no continúa, y lo que encuentro más terrible es que no se le comunica a la gente que continúa en el equipo qué va a pasar con el matinal, qué va a pasar con cada uno de ellos. O sea, nadie sabe absolutamente nada de aquí a que terminen los Juegos Panamericanos. O sea, mira, puede cambiar el matinal, va a tener otros animadores, otro nombre. Esta es la sensación de TVN, se las quiero explicar. La sensación de TVN ante los Panamericanos es que había un caos. Claro. ¿Sí? En términos de rating, en términos de incertidumbre, como dice Luchito, un caos. Hay una pequeña ventanita de esperanza producto de los resultados de los Panamericanos con TVN, que le ha ido muy bien. Pero si siempre que sigan los Panamericanos. Le va bien al deporte, pero le va bien a Pedro Carcuro, le ha ido bien a Pinilla, le va bien a la transmisión. Solamente un paréntesis. Ellos están haciendo un programa los días jueves en la noche como un primer programa para la previa de los Panamericanos con Ivette Vergara y Eduardo Fuentes. Sí. Que es como la noche del Mundial, ¿se acuerdan? Sí, de? Sí, ya. Programa hicieron, que yo gané. Le hicieron, recordé, qué lindo y le gran, fue caminada. Muy bien, y el canal decide repetirlo el jueves que recién pasó. Y a lo mejor el próximo jueves también van a hacer lo mismo. Entonces, aquí hay un blackout perfecto para TVN, porque se dice, y ahí ustedes me van a ayudar y abro el panel, que el Buenos Días a Todos se renueva.
Se dice que hoy se habla del programa de la tarde, se termina en diciembre. Se termina, sí. Se dice que el programa, incluso de Carmen Gloria Arroyo, podría llegar a su fin. Es decir, con esto los panamericanos. Ah, que el Buenas noches a todos de Eduardo también se acaba. Ah, sí. Que con esto los panamericanos hay una completa renovación en todos los horarios de TVN. Wow. Pero ¿sabes qué? O sea, no es por ser como, no es echarle un pelito a la sopa, ¿eh? Pero finalmente cada vez que TVN transmite los Juegos Olímpicos, los Panamericanos y los Sudamericanos, siempre le va bien en sintonía, y siempre. Eso es bueno. Terminan los Juegos y vuelve al hoyo que han estado por al años socavón. Y años. Al y años. O sea, esto no cambia. Esto es como una luz al final del camino, no, pero es que ahí, se apaga la luz. Pero ahí es donde TVN quiere aprovechar de alguna manera, claro, que las personas vienen a su casa, que vienen a vernos, como se dice, ya a fueron a ver TVN las personas. Eso hay que aprovecharlo de alguna manera para está calentando más la pero ¿cómo la aprovechas? Generando un buen producto. Y lo que tienen hoy día es fome, malo y aburrido. Y, o sea, y los panamericanos son entretenidos, motivadores y por eso cautivan. Es así. Ahora, es así. Yo discrepo, Katy, contigo, perdona, en cuanto tú dices que la televisión es así. A mí me parece. Es que yo lo que conozco de mis 20 años de televisión que yo que he estado. Que es fría. Que es fría, que nadie te comunica, es que te sacan y que. Eso se rasca. ¿Sabes por qué? Pero que es así, es así. ¿Sabes por qué se rasca? Porque es por desleal, último, es injusta. Pero ten la decencia. Mira, cuando Daniel. Sí. Ha hecho cambios en el programa. Ya, o pero sea, no estamos hablando cambios. De Daniel, estoy hablando de la televisión de 20 años. No, pero si Daniel pertenece a la televisión. Ya, pero no estoy hablando de Daniel. Pero ¿y el resto por qué no puede? Cuando haces cambios, tú has dicho, oye, vamos a hacer reestructuraciones, pero uno sabe que algo pero viene. Pero ustedes lo sacaron de cuajo también, pues de un momento para otro. Rascan los que nos sacaron. Por eso, por rasca, con todo el cariño del mundo. Pero así es la TV. Ahora. TVN lo que tiene que hacer es reaccionar pronto, porque los panamericanos, con los panamericanos, va a durar 30 días más. Entonces, ¿qué hace el cambio? Yo creo que TVN está reaccionando, porque si sacó a señor Pablo Alvarado es para reaccionar inmediatamente de cómo reformular el Buenos Días. No creo que van a cambiar de animadores, pero cómo reformularlo, cómo empezar a calentar de alguna manera la pantalla. ¿Hay nombres que suenan, Luis, como animadores del Buenos Días o como animadores de TVN? Están sonando varios nombres y hace mucho rato, claro, que viene sonando, por ejemplo, el nombre de Julián, que yo incluso le consulté, me decía como que era poco probable de que él se fuera. Sí, tiene talento chileno, tiene un programa que es de concurso también, pero claro, tampoco hay una opción, un abanico tan grande de TVN de poder levantar a uno. Pero mira lo que voy a decir, yo. Aquí siempre han sido que tú le pegas de TV más y todo. ¿Cómo es posible que TV más hoy día en su parrilla tenga mucho más rostros que TVN? ¿Por qué TVN no reacciona y dice, vamos a traer animadores, vamos a traer panelistas? Tienen el presupuesto de hacerlo, si lo dicen tiene TV más, plata. Lo puede tener, pero aquí voy, si lo tiene TV más, que es un canal más pequeño que TVN, claro, lo puede tener. Entonces, ¿cómo no armar rostros, parrilla? Hay gente son que quiere estar en televisión, también, hay gente que quiere participar. De alguna manera puede empezar a generar contenido nuevo. Porque el problema está en por ejemplo, tú dijiste, quiero hacer un programa cultural. Y aquí vemos representantes de la cultura. Sí, muy bien. ¿No es cierto? Acá del Ministerio de la Cultura, del Ministerio de la Elegancia. Y la distinción. Y distinción. Exacto. Muy bien. De la heterosexualidad brutal. Diversidad oficina. Machos recios, si es amigo, hay que decirlo. Y acá. Y del Ministerio sin potos. Tú después de. Es verdad. De los sin potos. Sin respaldo. Sin respaldo. De los sin respaldo. De los sin respaldo. Sin respaldo. Pero allá no quieren hacer entretención. Si el problema no está en que no tenga plata o tenga plata, el punto está en, ok, tenemos plata para contratar a una Raquel Argandoña. ¿Y qué hacemos con ella si no podemos hacer entretención? Pero eso es lo que tienen que hacer, entretención. No se quieran desperfilar del rol que tiene un canal estatal. Eso es que una es. Tontera. Es y una que no tontera. Quieren. No, la farándula, no se habla de farándula, pero sí se hace farándula. Okay. Finalmente tienen que ser más auténticos con las decisiones y la estructura de un programa. ¿Cómo lo hace Daniel? Mira, yo creo que, por ejemplo, lo que debe hacer TVN es el día jueves seguir con este programa que hace Eduardo Vivet. Es una justificación lo de los paralímpicos, perfecto, llegan un programa de entretención. Es lo mismo que pasaba con estos programas de la noche del mundial, que el gran precursor fue Gonzalo Bertrán junto a don Javier Miranda. Bueno, seguir con ese programa y ahí agregar panelistas, quizás más conductores, después hacer un programita en la tarde de entretención, estilo pase lo que pase. Y el Buenos Días a Todos se reformula porque, Luchito, suenan nombres para reemplazar a Pablo Alvarado. Suenan nombres y uno de ellos, claro, hoy día me contaba una fuente de TVN, es que sonaría bastante fuerte el nombre de Jacqueline Cepeda, ex integrante de Buenos Días a Todos, que posteriormente construyó todo lo que es el Bienvenido a un Canal 13, las y ella sonaría bastante fuerte para aterrizar
en TVN, porque es una mujer con experiencia, es súper disciplinada. Espérame, pero tengo una duda, porque esto es idea mía, lo soñé, que esto como que lo habíamos hablado la semana pasada, como acá, como a nivel de rumor, que ya que Cepeda podía llegar al matinal. Sí, no, parece que sí. Lo comentamos. Sí, parece que algo comentamos. Pero así la pasa. Después de ser así, entonces quiere decir que este Alvarado estaba cocinado hace por lo menos 2 semanas, ¿no? Sí, es que no, es que como se rumoreaba que podía salir de Pablo Alvarado. Le creo que tiene. Sí, entonces suena ya que se pega, que además una mujer con mucha experiencia. Que inventó en el Buenos Días, en el Bienvenido. Quiero decirle a Jackie Cepeda que tengo contrato con Zona Latina hasta el 2026, porque alguna vez yo me reuní 4 o 5 veces después que salimos de Melate, me dijo, cuando yo vuelva a un matinal, tú lo vas a conducir. ¿Verdad? Pero le quiero decir que tengo contrato. Ya no, está ocupado. Pero siempre son los mismos nombres, son los mismos proctores, Mauricio Correa, son los mismos de siempre que están sonando súper fuerte dentro de este team que podría llegar obviamente a cambiar el matinal. Lo que yo digo, si un productor ejecutivo aterriza en un canal, te pagan buena plata, ¿por qué no mueve las fichas? Pero tú ves allá que se vea con Mauricio Correa trabajando juntos. Trabajaron juntos, te cuento. Pero pasaron cosas también. No, yo trabajé ahí con ellos y se llevaban súper bien, te digo algo. No, ya no se llevan tan bien, podrían trabajar los dos juntos, ni ya que se vea ni Mauricio Correa. ¿Y por qué nada se llevan mal? Se llevan muy mal porque no se llevan nomás. Se arrepintió. No te puedo dar más explicaciones, no te puedo dar más. Yo no puedo revelar todo lo que yo sé de lo que pasa ahí, pero claro que sí. Pero tiene que ver con algo de poder, por ejemplo, o cosas personales. Está llegando información desde Elegir. Confidencial. Entonces yo no te puedo revelar tanto. De la mismísima esfinge. Desde el mismísimo camello. Dicen que de la novia eres tú, tan camón. Bueno, el asunto es que, claro, podría llegar ya que se vea. Y ahí a reformular todo el matinal. Dicen también que podría llegar a animar también Julián Effelman. Estuve el otro día con él. Está muy contento en Chilevisión. De hecho, va a ser el programa Talento Chileno. Sí. Va a ser también este de los escalones, de los peldaños. Ocho escalones. Claro. Y también no descarta Julián. Que podría volver Pasapalabra. Me encantaba Pasapalabra. Ay, a mí, ¿sabes qué me pasa? Algo que ese programa me ponía nerviosa. Yo nunca vi Pasapalabra. No, me invitaron varias veces, pero ¿sabes qué? Es como muy rápido, entonces es como que me estresa. ¿No les pasa? Me estresa verlo. Me agobia. No, de verdad. Ahí, me estresa, es entretenido, estresa, para el que está ahí. Tú ibas bastante Pasapalabra. Tú viví gracias a Pasapalabra. Pero si después del Pasapalabra, que se quedó sin esa platita que empezó con carnes Donoto el fin de semana, carnes Patito, el otro que no es. Obvio, si ya no había la platita, pues hombre. No, pero un excelente programa. Lo que pasa es que es como muy rápido, muy rápido. Es que me gusta el de Martín, el que dice Chile. Dulcecito de Doña María. Claro, pues hombre. Se acabó por semana. ¿Por qué te gustan mis canjes? Se acabó por semana. Empezamos. Pero yo quería decir algo con respecto al matinal, que en verdad siento que lo que debería hacer Canal 7 de hace rato es sacar el matinal. Yo escucho que el matinal quedó con una estela de tristeza después de la pérdida de Felipe, como que nunca volvió a ser lo mismo. Nunca. Hay un tema de imagen, de color, de luz, que como que es todo oscuro. Yo paso por ahí como que me da lata verlo. Mira, es tanto así que lo que pasa con Mira. Es apagado. Lo que la pasa es que hay no poca hay creatividad. Una visión Mira, de eso. Cuando un programa está marcado por el sino de la oscuridad, uno tiene que romper el paradigma. Por eso hay que sacar luz. Lo que yo quiero decir es lo mismo que pasó ahora con el Sígueme y Te Sigo, que terminó. Claro, y te acuerdas que yo te dije, ¿por qué se fueron ellos tan rápido? ¿Por qué no cortan con el estigma? Si a un programa le va mal, no pueden seguir con el mismo nombre. Pasó una catástrofe como pasó en Canal 7. Corten el matinal y guarden la idea del matinal. Ya mismo otro concepto del programa. Dos cosas. La primera es que quiero decir que tengo entendido, Luchito, que los animadores del Buenos Días habrían ido a hablar porque no estaban cómodos con Pablete. El equipo en general no estaba cómodo con Pablete. No. Entonces también los animadores influyeron porque encontraron que hay una deslealtad, están negociando en forma pública con otros animadores para que vinieran acá. Y lo otro que quiero decir acá, que también quiero ser como bien empático con mis colegas animadores de alguna manera, porque todos hemos pasado por buenas y malas en la televisión. Que yo encuentro que cuando se hace un cambio tan radical de equipo, como es el caso de un productor ejecutivo, tú le debes dar la oportunidad a esos animadores a seguir trabajando y con pega, con otro tinte periodístico, de edición, porque ellos no tuvieron la culpa de no marcar.
no tuvieron la culpa de alguna manera. De hecho, ellos remaron mucho. Eduardo Fuentes se ha sacado la cresta durante todo el año para llevar un matinal. Entonces, no es justo que ahora digan, ¿saben qué? Vamos a cambiar a todo el equipo, cambiamos a los animadores. A mí me gustaría decir, ¿saben qué? Cambiamos a todo el equipo, sigamos probando con los animadores, porque a lo mejor al dar este vuelco, ellos pueden funcionar, porque estamos frente a dos talentos que son importantes, la María Luisa, Eduardo, personas queridas por el público. Entonces, también hay que darle el chance a ellos de buscar otro. Tengo entendido que siempre los animadores en este cambio que tenían el Buenos Días decían que se sentían prácticamente como dos gotitas de agua en el Océano Pacífico. En un estudio tan gigante, sí, dos enorme. Personas que se veían como nadando en un estudio, le faltaba compañía, le faltaba la iluminación, falta muchas cosas. Claro, pero tenían un estudio muy bonito y a mí, por lo tanto, tengo entendido que ellos constantemente decían, pucha, pónganos más gente, pónganos más compañía, pero nunca no se tiene hizo que ver, cambio. Mira, te voy a decir una cosa, no tiene que ver con la... Con aquí podríamos tener oropeles, podríamos tener oros. ¿Qué es oropeles? No sé, lo leí una vez. No, yo oropeles. Podríamos tener acá, pero... ¿Peles? Oropeles. Peles. Lo que queramos tener, lo que te quiero decir es esto. ¿Qué importa si la magia no la produce la tecnología, verdad? Claro. Hay colegas que tienen unos walk maravillosos y son unas estatuas. Nosotros tenemos pinturas de Miró y brillamos porque el arte se produce acá. De Bororo. De Botero, tiene Bororo. Bororo, también, hombre. A Bororo no lo conozco. Amigo mío, tengo un tremendo... Tú no conoces a Bororo. Al único que conocía era Botero y se murió. Botero, sí, hace poquito. Se murió hace poco. Ahí quedó mi pelo. No conoce al Bora, que es otra cosa. Amigo mío, tengo un consejo. Hoy nos acompaña Il Mercatino, sabores de Italia, donde encontrarás pizza al corte, pastas al bolo, panini, focaccia, dolce y mucho más. Visítanos en Avenida Vitacura 7608 o también en Avenida Tomás Moro 1221 en Las Condes. Y no dejes de pedir a través de nuestra página web www.elmercatino.cl. Para promociones y descuentos, descubre la verdadera street food Italia o italiana en @ Il Mercatino Chile en Instagram, que estamos revisando ahí en pantalla, @ Il Mercatino Chile. El aplauso para Il Mercatino, muy pero muy bien. Y ya, estamos de vuelta en nuestro programa Melate Estelar por las pantallas de Zona Latina, pero atención, un tremendo consejo. Maigas, el especialista, todo para el comercio en equipamiento gastronómico, panadero y comercio general. Estamos ubicados en San Nicolás 1046, en San Miguel, con el más alto surtido en congeladores, bicicooler, dispensadores de jugo, granizadoras, fabricadoras de hielo y máquinas de helado soft. Encuéntranos en www.maigas.cl o también llamando al 22 44 579 o www.maigas.cl. El aplauso para Maigas. Oye, equipamiento para toda la gente que quiera emprender en lo gastronómico, aquí está la solución. Tú sabes que yo compré en Maigas cuando tenía Midas, compré en Maigas porque como hacía cocina también. Muy bien. Así que hay plancha, bicicooler, hay absolutamente todo en Maigas, así que hay un tremendo dato. Yo como un empresario puedo decir que... Música de tensiones, mi querido señor director Víctor Trincado, Carola, Maca, toda la gente que hace La Fran, toda la gente que hace nuestro programa, Melate. Vino a nuestro querido canal vecino, a Vía X, al programa de nuestro querido Nicolás Larraína, Not News, el señor Felo. Y ¿a habla, dónde vino? Vino a un programa. El programa de Nicolás Larraína. Se llama el programa de Nicolás Larraína. Not News. No noticias. Lo que no hablamos. El señor Felo habló lo que le pasó una vez cuando se enojó, cuando dijo fue un grupo pequeño, que un periodista lo había increpado, lo había sacado de sus casillas. Y ese periodista es nada más y nada menos que Luis Sandoval. Vamos a ver lo que dice Felo a Nicolás Larraín. Mira. Bueno, después del año 2010 yo pasé un mal rato en San Felipe. Eso fue muy, muy dado a conocer. Se dio a conocer una parte de la historia. No se dio el comienzo de la historia cuando me interrumpe el tipo por detrás antes de bajar yo del escenario. Bueno, prefiero no recordar, ahora me da risa recordar. Pero hay una frase que yo dije. Era una minería, fue un grupo pequeño. Y yo justo después de San Felipe me toca ir a Purén. Y vos me invitas unos días a su casa. Estaban pifiando, la gente me pide un bis, salí. Voy bajando, me dice, oye, el alcalde quiere entregarte un premio. Volví a subir con premio y todo. Y sale el periodista,
sé lo que pasó con el público, ahora viene Viña. Y pone el micrófono. Todo periodista educado, como me ha pasado siempre, toda mi vida, sobre todo en provincia, Felo, somos de radio, somos del medio, queremos ser de una notita, pero por supuesto. Cariñosos todos. Es que va, te toca. No, no, si tengo tiempo, yo siempre sí, siempre. Nunca había tenido ningún problema con nadie. Y el tipo me repitió 4 veces la misma frase. Yo las 2 primeras veces reaccioné súper bien. No, fue un grupo pequeño, no lo más importancia, me fue bien. Pero te pifiaron, de ahora viene Viña. O sea, quería... No, no te vuelvo a repetir, pero estoy conforme. Voy a ir a Viña, obviamente. Me pasó el 2005 cuando me pifiaron en Concepción. La Tortuga fue una pifia general, tú te recuerdas. Como el 4 de enero de ese año, 2005, salió un periodista de Concepción. Felo debía renunciar a Viña. Mira qué mala leche. El canal me respaldó, fui a Viña en febrero y me fue así. Triunfaste. Entonces era la misma cosa. Y a la tercera pregunta me... Oye, pero a ver, tú parece que no me entiendes. Te estoy diciendo que fueron 8 o 10 personas que estaban ahí, seguramente con tragos. Pero no fue nada más. Pero te pifiaron, qué sé yo. De la cuarta ya lejos. Y me siguió. Felo contando que es un grupo pequeño, de verdad, debo decir que quiero mucho a Felo, una excelente persona. Pero claro, esa persona o ese periodista que dice que lo ataca por atrás en ese evento que tengo entendido que fue en San Felipe, fue Luis Sandoval. ¿Qué pasó, Luis? ¿Tú qué pasó? O sea, de partida yo jamás, jamás ataqué a Felo por atrás. Dejémoslo claro. Fíjense, dejémoslo clarísimo. Yo voy con mi cámara. Y lo enfrento de frente. O sea, esto nunca fue. Mira, les quiero contar brevemente todo cómo ocurrió. Ya ¿hace cuántos años aproximadamente estamos hablando? Estamos hablando del 2010, donde yo, como periodista de Mira Quien Habla en Mega, voy a cubrir. Estaba Ángel Alvarado con Pablo Chilin animando ese evento. Y ellos eran los protagonistas. Felo, nosotros no teníamos idea que estaba en ese festival. Felo estaba 3 semanas de presentarse sobre el escenario de la Quinta Regana del Festival de Viña. Por lo tanto, nosotros me acuerdo que estábamos tomando cafecito, tecito, en el casino con todos los colegas de todos los canales que en aquella época estaban todos los programas de farándula, y comenzamos a sentir pifias sobre el escenario hacia Felo. Entonces mis compañeros dijeron, así me dijeron, qué lata, no, qué fome. Yo le dije, para mí es una noticia, porque finalmente se va a presentar en el escenario de la Quinta Vergara, esta es una antesala, lo van a pifiar en la Quinta Vergara. Entonces yo voy, pesco mi camarógrafo. Baja Felo, y ahí es donde tú tomas tu camarógrafo. No, pero espérate, pero antes de eso, le quiero decir que hay un video, en que incluso está en redes sociales, que está en YouTube, donde Felo, ya en el escenario, empezó a increpar al público. Le decía, y ustedes ignorantes, ustedes que no tienen neuronas. Pero dentro del show. De... No, porque comenzaron a pifiarlo y Felo se empezó a picar con el público y le empezó a responder. Perdona, al público. Perdona, que es un poco lo que le pasó a Jani Dueña en Viña cuando empieza a increpar al público, como no entendían. A defenderse. Claro. Entonces Felo comenzó como dime y diretes con el público, y el público más se picaba, más lo pifiaba. Obvio. Y Felo más como que lo encaraba y como que no le gustaba que el público lo estaba pifiando. Baja Felo. Y ahí es donde tú llegas con el micrófono, que te quiero mostrar ese momento, ya, porque baja Felo del escenario y ahí es donde va Luis y es lo que pasa. Este famoso fue un grupo pequeño. Mire, usted tomaste las pifias del público esta noche. ¿Cuál es pifia? La del público esta noche. El público, el 100% dices tú. No, 100%, pero se escucharon muchas pifias. 4%. Saca la cuenta. Imagínate toda la gente pifiando. No fue así. Se escucharon hartos pifias. ¡Fue un grupo pequeño! ¿Te molesta? ¿Te molesta? Sí, ahí vemos una noche. Pero falta una parte. Claro, pero porque él decía fue un 4% y tú le decías que era un 100%, igual le dijiste que era Él le dijo, escuchaste las pifias del público, y él dijo, ¿de un 100%? O sea, ahí él se pone en la defensa. Claro, yo le digo no, me dice, es novia, a veces como super matemático, me dice un 4%. Yo lo digo, se escucharon pifias. Único que le replico, se escucharon pifias. También quiero agregar que yo, cuando él se baja del escenario, yo fui el último periodista que lo entrevistó después de muchas entrevistas. O sea, yo fui el que pagó los platos rotos, porque había entrevistado, había tenido varias entrevistas.
Y yo voy y le pregunto por las pifias y él se quitó conmigo. Pero, lo sacaste de sí también, porque dijiste que lo habían pifiado. En un momento. Si lo habían pifiado. Imagínate, te subes al escenario ahí. Y tú ya vienes medio frustrado. Y que parece que un periodista te pregunta y dice, oye, te pifiaron. Lo que dice Yamín, imagínate, hubiese pasado por muy mal periodista si a un humorista lo pifea, hacer todo el público, y yo así como, oye, pero... Quiero ver de nuevo el momento. Porque se me había olvidado. Pero es desafortunado. Por favor, mi querido Vitito, si podemos tener el momento. Qué triste igual el momento. Para ver, obviamente, con Luis, cómo le dice. Porque Luis también es un tipo tranquilo. Mira lo que pasó. Acá se juntaron dos tipos. Muy buenas personas. Muy tranquilos. De personalidades muy parecidas. Luis Sandoval con Felo, pero sucede. ¿Sería posible? Intrusos. Usted tomaste las pifias del público esta noche. ¿Cuál es pifia? La del público esta noche. El público, el 100% dices tú. No 100%, pero se escucharon muchas pifias. 4%. Ah, saca la cuenta. Imagínate toda la gente pifiando. ¿No fue así? Se escucharon hartos pifias. ¡Fue un grupo pequeño! ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¡Sí, dale aquí, mierda! ¡Dale, ahí vemos una Felo, hay que decir que el otro está de más también, claro. Pero incluso ahí nuestro director, Víctor Trincao, nos deja el video un poquito antes porque no recibe el reconocimiento que sale de Chico. Salió todo enojado. O sea, es que a mí me pasa algo. Yo creo que Lustito, bueno, gracias al temple que tiene, ¿eh? Sí. Porque te digo algo. Era para darle a mí una vez me pasó con el cuñado de Pinilla que una vez él... ¿El doctor? No, el Guido. Ah. Una vez él agredió a mi camarógrafo y yo, con el micrófono, ¿no viste que tenían los conos? Le pegué un microfonazo en la cabeza, que el radio quedó incluso como sangrando. Porque yo digo, a mí, si tú vienes, y en este caso era un hombre además, porque en el caso de una mujer es distinto y todo, pero Raquel Argandoña, cuando también una vez atacó a una colega y a una periodista, ¿te acordáis que a la Daniela la ahorcó en un aeropuerto? O sea, en tu caso, porque él te empuja, te dice, mierda, etc. No, y salta acá, mierda. O sea, acá... ¿Cómo reaccionaste ahí después de eso? Yo, mira, yo nunca he contado esto finalmente. Yo después, en serio, fuera de broma, yo lo pasé pésimamente mal. O sea, yo estuve en estado de shock durante muchos días, porque a mí me afectó mucho que a mí me violentaron físicamente y verbalmente. Sí. O sea, él me sacó la madre... Él me empuja, y no solamente me empujó en la parte donde se ve el video, sino que después se devuelve, y si no es por los guardias de seguridad, él me agrede físicamente. ¿Te has encontrado después con Felo? Mira, un programa Canal 13, mira, también eso quiero contar, porque un programa de Canal 13 una vez como que quisieron hacer una reconciliación o que me juntara con él, y yo no sé por qué en aquella oportunidad me dijeron, ¿qué te gustaría decirle? Le digo, le pido disculpa. Entonces yo digo... Le pido disculpas porque finalmente después lo bajaron del Festival de Viña y no quise causarle ningún daño. Y él ve este mensaje y dice, no le acepto la disculpa como que de ese tipo. Mira cómo y sale. Y después yo digo, ¿por qué le pedí disculpas si finalmente el violentado fui yo? O sea, él me agredió a mí y de verdad que yo estuve mucho tiempo mal. Incluso trabajaba en Mega y Mega me dice, ¿quieres interponer acciones legales o judiciales en contra de él? Porque encontraron que fue demasiado violento contra un trabajador de comunicaciones. Estaba haciendo la pega. Mi trabajo. Y los que te conocemos, Luis, de alguna manera, me imagino que esos días, claro, pasaste mal porque te sentiste como quizás perseguido, asustado, como una especie de, no sé, de crisis de pánico. Sí, pena, porque finalmente, mira, todos se reían. Y incluso fue, al otro día fue portada de LUN, de todos los medios. Y ahí te, mira. Yo quedé muy mal psicológicamente en aquella oportunidad, porque yo no llevaba tanto tiempo trabajando, esto fue en el 2010, llevaba poco tiempo trabajando en televisión, pero quedé muy afectado emocionalmente. De hecho, perdón, amigo, porque tenía hasta miedo. Ahora no te recuperas. No, todavía no te has recuperado. Fue muy fuerte, porque estás trabajando, hay una cámara grabándote y alguien que te intente agredir físicamente y verbalmente. Te quiero decir algo. Se le fue el humor negro a las patas. No es que queremos revivir este episodio, lo habló hace la semana pasada Felo. Lo vuelvo a insistir, yo
quiero harto a Felo, es un gallo bueno. Y aquí se, fue raro porque fue la coincidencia nomás, porque aquí son dos tremendas personas. Felo muy tranquilo, Lucho también, son dos buenas personas y donde se juntaron frente a una situación que explotó, Daniel, que lamentablemente sí, la, explotó. La asfixia, no, la asfixia lo agotaron, perdona, la asfixia lo agotaron emocionalmente. No, o no. Sea, tú me puedes querer a mí y todo, pero si yo estoy haciendo algo, por ejemplo, y tú dices, Sergio, está mal que tú, no sé, digas esta palabra, no, o agredas contigo, a alguien. Yo ya me cansé. No, mentira, porque cuando encontré que algo está malo, tú me dices. Sí, en el caso de Felo, tú lo puedes querer, amar, adorar, idolatrar. Sí, no, 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 pero estoy, lo que él no, hizo está no estoy diciendo ya, pero que lo Sergio, que hizo yo, está bien, Daniel, al Daniel, contrario, pero lo que hace es que se juntaron dos personas. No, Daniel, pero yo creo que no. Es completamente válido lo de Luis, se entiende, porque obviamente ¿sí? De ser de estar entrevistando a alguien se encuentra con esto. Yo creo que Felo estaba en un momento personal superado. Yo creo que para... sí, eso, pero por eso. Lo dijo, pero que para reaccionar de esa manera... tú tienes que tener otro gatillante, no puede gatillarte, es como una correcta reacción sobredimensionada. Pero nosotros no somos psicólogos, Katy, nosotros no, somos periodistas. Pero hay que ser empático a veces. No, el periodista va a preguntar lo que tiene que preguntar. Acá lo malo que hubo agresiones, la agresión no se justifica, la agresión nunca se justifica. Estamos en plena farándula dura que todo lo, y hay que decir las cosas como son. Toda la gente que hace el show de la televisión se... como que tenía la autoridad de ningunear a los periodistas de terreno. Sí. Raquel Argandoña quita el... No, perdón, Felipe Brown quita el micrófono. Sí. Raquel Argandoña todo lo pésimo. Ya, pero Giro, no es el caso de Luchito. Luchito es respetuoso. Cecilia, Luchito es súper respetuoso. Claro, Cecilia votó. Pero hay otros que no eran respeto, tan respetuosos. Luis era un caballero. Yo entonces, de alguna manera, como, claro, todo se sentía con la autoridad de ningunear a los periodistas de terreno. Pero finalmente, mira, también les quiero agregar otro dato, porque también de repente Felo se confunde, porque cuando sucede este incidente, ¿cierto? Y fue un revuelo en San Felipe, donde quedó la escoba. Se metieron los guardias de seguridad y como mis compañeros estaban en la cafetería, que no se levantaron a grabar esto, los periodistas, ¿qué pasaba cuando tú llegabas sin la imagen? Te retaba el editor periodístico. Claro. Entonces, el colega, mi competencia era de Chilevisión, yo trabajaba en Mega, el compañero de Chilevisión dijo, ah, se enojó con Luis Sandoval, vamos a provocarlo. Entonces comenzó a perseguir y a hostigar a Felo, pensando Felo que yo, él era yo, digamos, que lo seguía molestando. Y no era así, sino que él lo que quería era una reacción pero violenta nuevamente pasa, a Felo para mira, él ser el protagonista de la noticia. Yo quiero un poco lo que dice Daniel. Yo creo que la culpa aquí no es solo del chancho, sino que también el que te da la fresco. Porque resulta que el periodista, que yo creo que es un muy mal ejercicio de nosotros como gremio, porque a la Conti Ganem, cuando Quique Morandé la trata pésimo en un club de golf, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que hacía el periodista? El periodista reculaba, ¿no es cierto?, porque estaba frente a un famoso. Y resulta que el famoso, a veces, era... O sea, no a veces, es un tipo igual que uno. O sea, tú serás muy Fuensalía, tendrás un programa de radio muy exitoso, pero soy una persona igual que uno, por lo tanto, uno de repente, ¿qué hacía? Como que más pollo, los miraba como los de la tele y se sentía uno en un menoscabo. Ya, pero quiero ser súper justo también en eso. Te encuentro toda la razón, Sergio. Pero también algunos periodistas aquí, ustedes que han trabajado en esto, sobre todo Luis, también el editor que estaba detrás de cada uno de estos programas de farándula les pedía a ustedes, ojalá que te peguen, que te arrastren en la calle, trae la mejor cuña, ojalá traigas a la persona de la televisión lo más enojado posible. También, como que era un premio que ustedes vinieran con material. Era el show televisivo quizás, pero yo tenía, a diferencia de todo el gremio, tenía como una forma muy diferente de enfrentar a los famosos, y los famosos como les gustaba hablar conmigo, hasta por el día de hoy soy pues, como diferente, ¿cierto? Sí. No soy el incisivo, el agresivo, tengo otro carácter, otra personalidad. Y me acuerdo que en aquel entonces el editor periodístico decía, si a ustedes alguna vez el famoso lo llega a agredir, nos dijo, déjense pegar. Déjense porque finalmente claro, no si ustedes contestar. Le responden, no en cámara va a quedar como ustedes fueron los bueno, correctos. Te pasó lo mismo con el Chino Río, pues cuando te manda a lavar el auto. Pues, tú le tratas de sacar una cuña y el Chino Río, en un acto muy, muy, muy déspota, te manda a lavar el auto. Pues. Y yo, como caballerosamente, le respondo, o sea, ni siquiera con insulto ni nada. Hoy día quizás le hubiese respondido de otra forma a Felo o a Chino Río. Gallo Ruiz Tagle, el humorista... Arturo, estábamos en una conferencia de prensa, entonces yo le digo, oye, como que fue un poco lo de Felo, como que no te fue tan bien, algo así, y él me dice, me tira una talla como de la homosexualidad, así como, bueno, cuando venga la pregunta de un hombre de verdad, conversamos. Ah. Como que me tira la talla, y yo se la contesto en la misma, como en la conferencia,
no me acuerdo, le digo, si me quieres decir homosexual, dímelo, no es necesario que caigamos en este tipo como de tontera. Y además le dije, creo que eres muy desubicado y muy poco profesional. Pero en el fondo lo que quiero decir con esto es por qué uno se va a quedar callado si el famoso te increpa. Mm. Si a mí Marcelo me hubiera dicho lo que le dijo a todos los periodistas, ¿verdad?, en una oportunidad, y le dice, oye, ¿por qué no me la? Yo, ¿sabes lo que le digo? Compadre, vamos. No, al tiro, no tengo ningún problema. La hacemos al tiro y la hacemos cortita. En cambio, el periodista, ¿qué pasa? Que se achuncha o está mal criado. Me molesta, mira, perdón, eso pasaba antes. Yo creo que hoy día no pasa. Ojalá, Dios quiera que pase. A mí lo que me duele y me molesta es que ha pasado tantos años y que Felo, en cierta medida, como que sigue él quedando como la víctima y a mí dejándome como el victimario, como que él fue el bueno y yo fui el malo que lo dice este chico que me o tipo como que entra por, claro, por atrás, como que hubiese sido como siempre muy los violento. Periodistas quedan como los malos igual, los malos siempre quedan como los malos, todavía relata la historia, pero hay algunos que fue violentado, claro, por el periodista y las imágenes o sea ahí están las imágenes, pero ahora yo creo que igual Felo con esta entrevista como que también da vuelta a la página. No creo, estaba contando una anécdota del Bombo, fíjate, finalmente esta anécdota cae porque le estaba diciendo que se quedó muchos días en la casa del Bombo, que el Bombo tuvo un buen gesto con él, y ahí es donde sale esta anécdota. Pero igual lo cuenta, que además te digo, el periodista no es el malo, porque los famosos en general no quiere, es como la Katy cuando el otro día decíamos, hoy está el rumor que está separada, uno va y pregunta, no un rumor, no que tú entraste a correr, no, bueno pero porque uno se entera de cosas, entonces uno va y dice, oye Katy, ¿es verdad que está separada o no? Entonces yo digo esto, tú te puedes enojar porque hay una pregunta que a lo mejor no quieres escuchar. Y estoy en tu derecho. No, yo me enojé porque era inventado. No, pero te puedes enojar. Sí. Pero no por eso tú vas a ir y me vas a decir, ¡mira, infeliz! Siempre que una persona se va a enojar, no solamente en el ámbito de la televisión, no, sino uno le pregunta a alguien, sí, pues, y se enoja a esa persona, es porque algo de realidad hay. No, porque necesariamente. Porque si no, no te importaría. No necesariamente, porque hay periodistas, es una excepción así, hablando de lo que tenemos más cerca, pero antiguamente los periodistas también hacían cosas como meterte a tu casa, subirse a la... irrumpían en la privacidad, porque era una farándula distinta. Entonces, en ese contexto, yo creo que Luis es completamente distinto. En la llegada que tiene hace años es porque llega la persona respetuosamente, con un saludo, con la pregunta muy, muy, muchas veces caballerosa y solapada para llegar a una pregunta fuerte, ¿cierto? Con respeto. Mm. Pero no es el común denominador de todos los periodistas. Amigo, y hay algunos, sí, que por ahí... Pero que va en una farándula que hace directo, 13 años. Sí, ah, sí, pero no, pero con respeto. Con respeto, pero directo. Es un tema bien bonito, ¿eh?, para tratar y para, sí, tratar de cómo formas, se hace la farándula. Un abrazo entre Felo y Luis. Y bueno, le mandamos un saludo a Felo, a Luis. De verdad, yo considero son hagamos dos personalidades bien tranquilas, sí, que sucedió algo que sería bueno que después se aclare. Muchas gracias por estar con nosotros, el aplauso fuerte. Sí, mi querida Katy Barriga, muchas gracias. Hoy sí, saludos, se viene Halloween, a todos los niños y niñas, que muchos dulces, dulce o travesura, y travesura. Y algún dulce por ahí, mi querida Yasmín. Travesura con pajarito. No, yo les mando un besito a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, porque estuvo buenísimo. Sí, así que beso, nos vemos. Maravilloso, espectacular, mi querido Luchito Sandoval. Bendiciones, lindo fin de semana largo, y gracias por el cariño infinito hacia esta persona. Cuídense. Te queda muy bien el azul, Luchito. ¿Te gusta? Me gustó tu logo, me gustó. Gracias. Qué linda chaqueta, maravillosa, espectacular. Hoy mi querido Sergio Roja también, muchas gracias. Oye, yo solo quiero hacer travesuras con el dulce. Ahí toma. Solo eso. ¿Qué? Ah, mira. Le traje. Sí, mira, Katy me trajo esto. No me voy a traer el conejo de que te regaló después. Uy, pero ¿por qué no se lo saca de la cabeza? Qué lindo. Amigo mío, muchas gracias de verdad por siempre estar con nosotros. Recuerda que estamos los días sábados con algunas repeticiones en nuestro canal en Zona Latina. Y también los días martes y jueves estamos con el Melate a las 20 horas, absolutamente en vivo también por Zona Latina y también en vivo por Instagram y por YouTube. Que tengan todos excelente semana. Esto fue Melate Estelar por Zona Latina. Muchas gracias.